Buenas tardes a todos, bona vesprà. No sé si d'ahir ho voleu veu, no?, d'este costat. Si vos voleu canviar abans de començar. Sí, no? Si voleu, comencem. En primer lloc, donar les gràcies al Consell i al Col·legi per acollir-nos a estar avui ací en Sagunt, per explicar part del treball que duem a terme en l'IBIA, tant en el cotonet de Sud-àfrica com en altres plagues, per tal de millorar el que és la gestió de plagues tant en cítrics com en altres cultius. Per la meva part, porto 10 anys en l'IBIA treballant en el grup d'entomologia i durant els últims 5-6 anys, com bé sabeu, estem treballant en el tema del cotonet i és el que avui us vaig a transmetre un poquet sobre el que és la seva biologia, ecologia, els danys que ens està produint i alguns dels aspectes també del control biològic. La meva xerrada va estar dividida principalment en 4 parts, com us he comentat, el que seria la biologia i l'ecologia en un primer punt. A continuació us parlaré també de la relació que s'ha establert entre este cotonet i les formigues que tenim ací en els cítrics valencians i com aquesta interacció està afectant directament a la plaga. I després, en el tercer i quart punt, parlaré ja del que és el control biològic del depredador Cryptolemus montrocieri i del parasitoide Anagyrus, que es va introduir farà ara 2 anys. Respecte al cotonet, jo crec que la majoria de vosaltres, per desgràcia, si en Sagunt ja el coneixeu, però per si hi ha algú que no ho coneix, és aquest cotonet que podeu veure així en la imatge de dalt, i per a diferenciar-ho del cotonet que hem tingut així tota la vida, el Planococcus citri, hi ha una sèrie de característiques que es poden utilitzar per a diferenciar-ho en camp. Este d'ací és el de Lotococcus averiae, el cotonet de Sud-àfrica, i el que teniu ací en el centre és Planococcus citri. La forma de diferenciar les dues espècies són per les secrecions sèries que tenen al voltant del seu cos. Com podeu veure, Planococcus citri, el cotonet de tota la vida, aquestes secrecions sèries són igual de llargues en tot el seu cos. Podeu veure com són del mateix tamany. En canvi, en el cas de Lotococcus averiae, les dues que té al final del seu cos, en les plaques anals, són un poc més llargues que les que té en el reste del cos. Podeu veure aquesta colònia ací dalt, podeu veure clarament com les dues que té en les plaques anals al final són més llargues que les que té en el reste del seu cos. Podem veure clarament com estem davant d'una colònia del cotonet de Sud-àfrica. Una altra de les característiques és aquesta línia que podeu veure ací en la part central de Planococcus citri, del cotonet de tota la vida, que en el cas de Lotococcus averiae no ens apareix. Aquestes dues característiques, la línia central i el tamany de les secrecions sèries al voltant del seu cos, ens serveixen per a identificar els dos cotonets. N'hi ha un tercer cotonet que apareix puntualment en els cítrics, que és el Pseudococcus longispinus, és el que està produint tants danys en el caqui, que és este d'ací, però és molt més fàcil de diferenciar perquè en aquest cas les secrecions sèries que té al final del seu cos, de les plaques anals, són tan llargues com el seu cos. És molt característica aquesta espècie per a identificar. Respecte als danys, jo crec que ja ho coneixeu tot el món, els danys que ens produeix el cotonet, simplement comentar-vos que hi ha una diferència entre el que són les clementines, les mandarines i el que és la taronja. En la taronja ens produeix deformacions en el fruit i en el cas de la mandarina, de la clementina, el que passa normalment és que es queda d'un tamany molt més reduït, que és el que podeu veure en aquesta fotografia d'ací. Podeu veure el tamany de la fulla i com els fruits ja madurs s'han quedat d'un tamany molt reduït, pràcticament inclús més xicotets que les fulles. Què està passant en Lotococcus averiae? Que va arribar precisament a aquesta zona, però avui en dia pràcticament ja està distribuït per tota la comunitat valenciana. Després, crec que tant Sandra com Maribel tenen dades més exhaustives, però així podeu veure en un dels projectes que tenim nosaltres per estudiar la interacció entre les formigues i el cotonet, com hem vist en aquestes 16 parcel·les, com s'està incrementant
el percentatge de l'otococcus aviariae en totes les parcel·les. És a dir, és un cotonet que per desgràcia està anant a més. Respecte a lo que és pròpiament la biologia d'este cotonet, pues dir-vos que, al igual que ocorreix en moltes altres espècies de cotonets, pues té entre 5 i 6 generacions per any. Això és una característica dels cotonets. Igual que teníem el poll roig, que estàvem acostumats a lluitar contra el poll roig, que té 2-3 generacions a l'any, en el cas dels cotonets tenen moltes generacions i a més se solapen. Això és el que podeu veure en aquesta gràfica d'ací. En diferents colors podeu veure els diferents estadios del cotonet al llarg de l'any. Els colors clars són els estadios de primer més joves, per exemple, és el primer estadio. Podeu veure ací les isides dels individus de primer estadio, els joves, podeu veure ací fins a 5 generacions. Però realment hi ha dues generacions que són molt més importants. Són les que anem a veure a partir d'aquest mes. I són aquestes dues generacions que teniu ací molt marcades. Una es produeix a finals de maig i l'altra es produeix a finals de juliol, principis d'agost. Ací les teniu remarcades i, com podeu veure, en dos anys consecutius on es van fer mostrejos, es repeteix aquests dos màxims poblacionals, un a final de maig i l'altre entre finals de juliol i principis d'agost. Aquests són els dos màxims que n'hi ha poblacionals. Però fixeu-vos com varia segons anys. Tenim anys on se dispara la població en el mes de maig i, en canvi, n'hi ha anys, probablement com pugui ser enguany, on les poblacions en el mes de maig són més baixes, però després, en la segona generació, són més altes. Ahir hi ha variabilitat. El moment dels màxims poblacionals se repeteix en tots els anys, però hi ha anys on la primera generació és més important que la segona. Quan es produeix aquesta primera generació? Com comentava, a finals de maig. Passa tots els anys? Doncs bé, així podeu veure com es va repetir. Això va ser l'any 2015-2016 i aquestes són dades de l'any passat de la Conselleria de Sanitat Vegetal i podeu veure com aquest màxim de nimfes de primer i segon estadio, que són els moments més sensibles per als tractaments, es van produir a finals de maig, que podeu veure coincidís en els 2.000 graus acumulats des de l'1 de gener. O sigui que sabem que en aquest moment és quan més formes sensibles contra els tractaments químics tenim. Això va ocórrer en diverses de les parcel·les. Significa això que és el moment per a tractar? Doncs per desgràcia no, perquè el cotonet ja ens ha fet danys. Tenim un màxim poblacional que es produeix a finals de maig, principis de juny, com podeu veure ací, però la fruita, nosaltres quan l'hem de protegir, és des de la floració fins que el fruit té 2-3 centímetres. És el moment quan el cotonet va a produir les deformacions que veurem després en tardor. Aquest és el moment en què nosaltres haurem de protegir la fruita. Fixeu-vos ací en aquest gràfic, on el que hem representat és la taxa d'ocupació dels fruits, és a dir, un sol fruit ocupat per un sol cotonet, que és el que passava en collita. Què vol dir aquest gràfic? Un 50% de fruits ocupats en primavera significa que nosaltres, en tardor, anem a tindre un 50% de destrio. Només un cotonet en un fruit és suficient per a danyar-lo. Si nosaltres, en els mesos de primavera, ara, de maig, fins que el fruit tinga 2-3 centímetres, si tenim un 20%, doncs en collita sabem que tindrem un 20% de fruita de destrio. Tenim un 80%? Un 80% de fruita de destrio. Una altra de les característiques d'aquest cotonet, que no compartís en altres cotonets, com és el Planococcus citri, és que té moviment per el tronc. Aquest moviment normalment es veu en primavera i en estiu, i com podeu veure ací, les femelles, principalment les femelles, les podem veure en el tronc pujant i baixant, per les rames principals i per els troncs. I quan arriben a terra, aquestes femelles, el que fan, podeu veure ací, fiquen els ovissacs. Aquesta foto no es veu molt clara avui per la llum que està entrant, però això seria un ovissac d'un dels cotonets en terra. Estan distribuïts per tota la parcel·la? No. Realment, on van són les femelles. Les femelles, quan baixen a terra, baixen per el tronc i es queden en una zona a prop del que és el tronc, 20-30 centímetres, però no més d'aquesta distància. Una de les característiques que té el cotonet és que podem utilitzar aquesta pujada i baixada per el tronc
per a veure el que ens va passar en la parcel·la. Perquè, com podeu veure així, aquest màxim poblacional que comentàvem se dona en el mes de maig, però aquesta pujada i baixada ja se veu abans. En el mes d'abril ja podem veure com puja i baixa el cotonet. De fet, en el mes de març i febrer ja podem veure les femelles pujant i baixant. És una de les característiques també, per desgràcia, d'aquest cotonet, que és que està actiu durant els mesos d'hivern. I podem veure com aquest màxim que observem en el tronc es produeix abans que el que observem en la copa. A modo de resumen de lo que es esta part de la biologia, pues comentar que de l'Otococcus aberiae hi ha entre 5 i 6 generacions a l'any, que les dues generacions més importants respecte a lo que és l'abundància es produeixen a finals de maig i la segona quinzena de juliol, i, o però, diria, millor dit, els danys es produeixen des de la floració fins a que el fruit té 2-3 centímetres. Per tant, aquesta serà l'època en la qual hem de protegir la fruita. I hi ha una part de la població del cotonet que es mou per el tronc. Quin percentatge? Doncs alrededor d'un 20-30% de la població. Significa que tota la població passa per el tronc? No. Entre un 20 i un 30% de les poblacions pugen i baixen per el tronc. I bueno, doncs esta presència en el tronc ens pot servir per adelantar i saber què es va passar en la nostra parcel·la. Passo ara al segon punt dels que volia comentar avui, que és la relació entre les formigues i el cotonet. Les formigues normalment s'han considerat també com a plagues en cítrics, perquè protegeixen els cotonets o protegeixen els pulgons, les mosques blanques, però no totes les espècies de formigues són iguals. Hi ha espècies de formigues que són beneficioses. Ho podeu veure en esta imatge i en esta gràfica, no sé si ho arribeu a veure, però això són pupes de Ceratitis capitata, de la mosca de la fruta, i podeu veure com ací hi ha una formiga que s'està agafant la pupa de Ceratitis, se l'emporta al niu i se la menja. Són depredadors, per exemple, de la mosca de la fruta, o són depredadores de trips. Els trips passen part del seu cicle en terra i ahir s'alimenten de les plagues. Podeu veure en la gràfica el percentatge de depredació a les 2 hores, 4, 6, 24 i a les 72 hores. De les 40 pupes de Ceratitis que nosaltres ficàvem en terra en l'experiment, 3 dies després no quedava cap. Les formigues s'havien alimentat de la mosca de la fruta. Tenen aquest paper de depredadores. Però al mateix temps, com comentava, tenen aquestes relacions mutualistes en els hemípters, en els productors de melassa, en els cotonets, en els quals les formigues el que fan és protegir els cotonets i elles s'alimenten de la melassa. Són com els gossos de rabera. Les formigues cuiden dels cotonets, no deixen que entren els depredadors, no deixen que entren els parasitoides a les colònies dels cotonets i a canvi se van alimentant de la melassa, del sucre. Aleshores, nosaltres el que ens vam preguntar és què passa en aquest cotonet. Aquest cotonet passa part del seu cicle en terra i part del seu cicle el passa dalt en la copa. Aleshores, quin paper estan jugant les formigues? L'estan cuidant o quan arriba a terra se l'estan menjant al cotonet i realment les formigues tenen un aspecte beneficiós? Per a contestar a aquesta pregunta, el que vam fer va ser dos experiments, un en Borriol, l'altre en Montcófar, i el que vam fer va ser 8 blocs, 4 d'ells controls, no vam fer res, i en 4 el que vam fer és ficar un pegamento per a excluir a les formigues, que les formigues no pogueren pujar i baixar per el tronc. Estan de color roig, no se veu molt bé per la llum que tenim avui, però així tindríeu altres 4 blocs i així tindríeu altres 4 blocs on vam aplicar el pegamento per a que les formigues no pogueren pujar i baixar. Quan excluïm a les formigues també estem excluint, òbviament, el cotonet que puja i baixa. Això és una fotografia del pegamento que nosaltres fiquem i ja el que són els resultats, això és el número de formigues que pugen i baixen per el tronc i això és el que passa de color roig, podeu veure així el que passa de forma natural. Quan nosaltres no apliquem pegamento, això és un comportament normal de les formigues, una activitat normal de les formigues, elles comencen a pujar en el mes de maig i en el mes de juny, juliol, agost tenen el seu màxim d'activitat de pujar als arbres. Nosaltres el que fèiem era mesurar les formigues que pujaven per el tronc, aquesta activitat màxima sempre en estiu, podeu veure ahir. I quan vam ficar el pegamento, òbviament vam controlar les formigues. Vam aplicar un pegamento especial, molt car, no és econòmicament viable, el que vull dir en això és que això és un experiment que nosaltres fem per a confirmar
si les formigues actúen com a depredadores o estan actuant ajudant al cotonet, és un pegament especial que ens pot durar fins a un any. Vam tindre problemes al principi, però ho vam solucionar i com podeu veure, pràcticament vam controlar les poblacions de les formigues que pugen i baixen. Això era en la parcel·la de Borriol, el mateix va passar en la parcel·la de formiga de Montcofar, però en més formigues. Podeu veure com en Montcofar l'activitat de les formigues, on no hi havia exclusió, era inclús més alta. Què va passar en el cotonet? Això és el que realment ens interessa. Així teniu el número de cotonets que nosaltres teníem en les mostres. Què eren les nostres mostres? Les nostres mostres eren fulles i fruits que ens emportàvem al laboratori per a comptar el número de cotonets que teníem en aquestes mostres. I això és el que podeu veure així al llarg dels dos anys, 2020 i 2021, en la parcel·la de Borriol. Com podeu veure, en aquest primer any, en la parcel·la de Borriol, pràcticament no hi havia població de cotonet i, si ampliem un poquet per ací, podem veure que les poblacions del cotonet en aquells arbres on nosaltres havíem excluït les formigues, anava per baix. I realment el que es veu molt clar és el segon any. Aquest segon any d'exclusió, que sí que va haver molt de cotonet, veiem com les poblacions en aquells arbres on nosaltres havíem llevat les formigues, les poblacions del cotonet pràcticament s'havien reduït un 50%. Cal dir que tant en aquesta parcel·la de Borriol com en la de Montcofar es van fer els tractaments en tota la parcel·la que el tècnic va considerar. Això era en Borriol i aquesta és la parcel·la de Montcofar. Tornem a veure el mateix. En aquelles parcel·les on no hi havia exclusió de formigues podem veure l'activitat del cotonet molt alta i en canvi en les parcel·les, en els blocs on nosaltres havíem excluït les formigues, pràcticament no va hi haver cotonet en la copa, especialment durant el segon any. Això respecte a el que és la mostra, però al final nosaltres el que ens interessa és el percentatge de fruits ocupats i danyats per el cotonet. Això és el que podeu veure en aquests dos gràfics. En Borriol, en l'any 2020 i en l'any 2021, podeu veure com el percentatge de fruits deformats va ser sempre menor en les zones on nosaltres teníem exclusió de formigues. Però també us vull cridar l'atenció sobre una cosa. Mireu que les escales són diferents. En l'any 2020 van passar d'un 8% de fruits danyats a un 5%. Teníem molt poquets, un percentatge de fruits ocupats o danyats, perdó, baix, perquè s'havien fet els tractaments, havien funcionat i veiem com l'exclusió de les formigues millora, però és poquet. Allà on, per diferents raons, teníem poblacions molt altes de cotonet, també vam reduir el percentatge de danys, però, cuidado, perquè és d'un 30 a un 20%, és a dir, continuem tenint molts danys. Què significa això? Que si nosaltres controlem les formigues, millorem i reduïm les poblacions del cotonet, però per si sol, aquest sistema no és suficient per a controlar les formigues, per a controlar els cotonets, perdó. En Montcofar podem veure com de nou tornem a reduir entre un 50-40% i un 60-70% el percentatge de danys produïts per Delotococcus averiae. Sí que m'agradaria remarcar que en aquest segon any pareix que sigui una reducció més important. Quines formigues hem trobat relacionades amb el cotonet? Pràcticament sempre és la mateixa. És aquesta formiga d'ací, que es diu Lasius grandis, i no es veu molt bé avui la gràfica, però dir-vos que en aquestes 16 parcel·les on nosaltres havíem estudiat de Delotococcus averiae, en les 16 la formiga més important és Lasius grandis. Per tant, la formiga que hauríem de controlar per a evitar aquestes poblacions altes de Delotococcus averiae seria Lasius grandis. A modo de resumen del que seria aquesta part, dir-vos que les espècies de formigues que pugen als cítrics, les que pugen als cítrics han establert una relació mutualística i efectivament si nosaltres llevem les formigues millorem la gestió del cotonet. El controlem completament? No, però millorem, sí. Per tant, nosaltres des de l'IBIA el que estem recomanant sobretot a les empreses és que desenvolupen tècniques, metodologies que siguin econòmicament viables per a l'agricultor per a millorar la gestió de les formigues. I en això passo a parlar del que és la... Fem les preguntes al final, vos pareix? Com vulgueu, me té igual. Per temes de gravació i demés, ho deixem al final, si vos pareix.
al final. Passe pues ara a parlar de lo que és el control biològic. En primer lloc, parlar de Cryptolemus montrocieri. Jo no sé si el coneixeu, però Cryptolemus montrocieri, el Cryptolemus, és un depredador que se va introduir ja fa pràcticament 100 anys des d'Austràlia i és un depredador de cotonets. És un depredador específic de cotonets, s'alimenta de cotonets, però no se va alimentar, o s'alimenta puntualment de pulgons o mosca blanca, però no, només puntualment. És un depredador prou específic de cotonets. És un depredador que és una marieta, la podeu veure així, la marieta, quan és un adult, però quan són immadurs, són larves, que podeu veure en aquesta imatge d'ací. Són larves que són molt similars al cotonet. Val? I aquesta és la característica que fa que aquests depredadors siguin eficaços per al control de cotonets. S'assemegen al cotonet, i entonces, quan pugen les formigues a protegir al cotonet, no se donen compte que ahí hi ha un depredador. Entonces, no ataque al Cryptolemus. Per això el Cryptolemus és un depredador que és eficaç per als cotonets. El que hem vist des de Libia és que este cotonet, este depredador, efectivament s'alimenta de Lotococcus averiae, des que va arribar del Lotococcus averiae s'està alimentant d'este cotonet, que és capaç d'acabar el seu cicle de desenvolupament, això vol dir que tu li dones només este cotonet i ell arribarà adult, ficarà ous i es desenvoluparà. Val? I a més, el que vam veure és que podeu veure així, no sé si s'arriba a veure molt bé, però així, en esta part d'ací, podeu veure la dinàmica de Cryptolemus, val? Però quin és el problema del Cryptolemus? Que arriba massa tard. Este pico que tenim així davant és el pico de Lotococcus averiae. Este és el moment de que estàvem parlant abans, d'abril, maig, que és en el moment en el que el cotonet mos està fent els danys. Aleshores, Cryptolemus, quan mos arriba massa tard per a controlar el cotonet que ens està produint els danys. Què és el que hem observat per altra part? És que si nosaltres tenim poblacions altes de Cryptolemus montrocieri, de Cryptolemus en l'estiu, a l'any següent les poblacions del cotonet són menors. Val? Per tant, este depredador no mos evita els danys que anem a tindre aquest any en la collita, però sí que ens reduís o ens pot ajudar a reduir els danys que tindrem a l'any següent. Val? I respecte al control biològic clàssic, pues, no sé si sabeu que des de farà un parell d'anys, des dels companys de la Universitat Politècnica de València, en concret de la professora Antonia Soto, pues, van introduir un parasitoide, Anagyrus averiae, i des de Conselleria hi ha un programa per a multiplicar aquest parasitoide, alliberar-lo i estudiar la seva eficàcia. Bueno, pues, des de Sanitat Vegetal se'ns va demanar que els aconsellarem dins d'este projecte i des de Libia el que vos vaig a presentar avui és un poc la tercera part de lo que és este projecte. Maribel jo crec que vos parlarà un poquet més en detall de lo que és la cria i l'establiment i per la meva part pues, explicar-vos un poquet lo que és l'eficàcia del parasitoide o com més que l'eficàcia, com ho estem mesurant. Val? Sabeu que el parasitoide s'està alliberant per tota la comunitat valenciana, jo crec que dirà després Maribel, no sé si són 170 punts ja de soltes, però nosaltres, en aquest cas, el que estem fent és avaluar el nivell de cotonet en aquelles, en 5 de les parcel·les on s'han fet les soltes. I ho fem anant quincenalment durant els mesos de primavera, estiu i tardor i mensualment durant els mesos d'hivern per a veure, primer, òbviament, si s'ha establert el parasitoide i després veure el nivell del cotonet, si va disminuint o no va disminuint i els nivells de parasitisme. Bueno, pues això ho hem fet en parcel·les de Onda, Alqueries, Cabanes, Nàquera i Sagunt. Així podeu veure en la parcel·la de Onda, més en mal perquè no s'acaba de veure els colors en la pantalla d'avui, però podeu veure així a l'esquerra el nivell de cotonet. Fijeu-vos, les mostres són les mateixes que us estàvem mostrant abans, de fulles i fruits, i el nivell de cotonet és molt més alt de lo que vos estava ensenyant abans. És a dir, són parcel·les que tenen, en este cas la de Onda, que tenia un nivell de cotonet altíssim. Val? Podeu veure així el nivell de cotonet com va baixant de forma natural, no per el parasitoide, sinó que el cotonet de forma natural, tots sabeu, o la majoria de vosaltres sabreu, que en estiu es comença a disminuir les poblacions. Bueno, pues de forma natural vas començar a disminuir, però també el que vam veure, que és aquesta altra línia que podeu veure així, és com el nivell de parasitisme del parasitoide s'anava incrementant i alcançava fins a un 75%. Però quan
en moments on el cotonet ja de forma natural havia baixat. Què vol dir això? Bueno, pues aquí que hem vist que el primer, que el parasitoide s'ha establert, que s'està multiplicant, que tenim nivells de parasitisme altes, però en moments on el nivell del cotonet és molt baixet. Entonces, realment, este primer any ens ha servit per a veure que s'ha establert el parasitoide, però no som capaços encara de veure l'eficàcia que va a tindre este parasitoide. El que va passar en onda, pues bueno, en alqueries podem veure com el nivell de cotonet un poquet més baix que l'anterior, però també nivells alts, i podem veure el parasitoide com s'ha establert, i bueno, nivells de parasitisme mitjos, baixos, anem a veure què passa al llarg del 2022. En cabanes, pues un poquet el mateix, va baixant les poblacions del cotonet, augmenta el parasitoide. Nàquera, pues un poquet el mateix, i en Sagunt és l'única parcel·la on realment el parasitoide no s'ha establert correctament, però fixeu-vos, abans estàvem parlant de 300 cotonets per mostra, ara estem parlant de 3 cotonets per mostra, és a dir, nivells de cotonet molt baixets. Entonces, pues en esta parcel·la realment no s'ha vist cap efecte del parasitoide. Jo així vos volia mostrar una gràfica de lo que és Aphytis melinus, un parasitoide del poll roig, i com això és el nivell de poll roig de tota la vida, i com quan nosaltres deixem de tractar, el poll roig de forma natural és controlat per el parasitoide Aphytis melinus, però no el controla el primer any, el controla el segon i el tercer any. Anem a veure si això és el que passa en este cotonet, ¿vale? Entonces, en este parasitoide, perdó. Anem a veure si este parasitoide és capaç en els propers anys de realment controlar a este cotonet o no. Res més, a modo de conclusió, pues dir que el parasitoide realment s'ha establert. Durant l'hivern també hem recollit mostres que estaven parasitades, en el qual pues, està passant molt bé l'hivern, i però anem a veure què és el que ocorreix durant aquests dos propers anys, a veure si realment baixa les poblacions. I res més per la meva part, si voleu preguntes ara. No sé si hi ha micro per a les preguntes. Això és perquè se grave, no? Simplement és com actua exactament el cotonet sobre la flor o el fruit ja fet, vull dir, només el toca ja l'ha deformat o ha d'estar diversos dies convivint en ell, vull dir, pel període que n'hi ha, perquè clar, com la flor no és tot el mateix dia ni cau tot el mateix dia, saber aquest interval és el que passa exactament. Aquest interval concret no ho sabem, però no és qüestió de que toque, el que sí que puc explicar és un poc com produeixen els danys els cotonets. Però el primer, el període exacte no sabem el que sigui. Però si arriba el cotonet avui i jo el faig demà, ja li ha fet el mal, per fer un exemple molt simple. No ho sé. No se sap. El que fan els cotonets, per a que ho entengueu, els cotonets i altres hemípters, és el que arriben a la fruta o al tronc o on siga, piquen i realment ells tenen un aparato bucal picador, xupador, igual que els mosquits, però molt llarg, pràcticament el doble del seu cos. Es diu estilete, piquen en l'estilete i l'estilete ells el que fan, la digestió, no la fan dins, sinó que la fan fora. Llavors ells excreten la saliva en el pic, se digerís el que són els jugos que té la planta i l'absorbissen. Quan estan excretant aquesta saliva té toxines. I en aquest cas, les toxines que excreta, poden ser toxines o poden ser virus, les toxines o els virus que està excretant este cotonet produeixen les deformacions que estem veient. Sabem que es produeixen a principi de la formació del fruit, però no sabem si en què estiga un dia picant o dos dies, no ho sabem, molt probablement a la que estiga un dia picant i alimentant-se, molt probablement així hagi sigut capaç ja d'excretar les toxines, però ja dic que no és el període. Hola, bona tarda. Ha parlat del Cryptolepus, que efectivament arriba tard per agarrar-vos la primera generació del cotonet. Lògicament això és un hàndicap que tots els anys podria ocorrer. I jo li pregunto, perquè és que vull fer-li dues o tres preguntes.
l'IBIA s'ha ficat a aclimatar a la criptolebus per poder adelantar el procés, o sigui, s'han ficat a investigar. Molt bé. Ara una altra pregunta. Conteste? Sí, sí, digui. Sí. Una de les coses que hem estudiat, no m'he donat temps a presentar-ho tot, una de les coses que hem intentat durant diversos anys és adelantar l'arribada del criptolemus. Ho hem fet de dues formes diferents. Una alliberant adults i l'altra alliberant larves de criptolemus. Val? Els adults tenen l'avantatge de que és més econòmic, tenen l'avantatge de que podem buscar on està el cotonet, és a dir, si tu l'alliberes en un punt de la teua parcel·la, pues, si en aquest punt no en tens, ells tenen la capacitat de volar i poder anar a altres llocs. Ho vam provar el primer any i què passa? Que si alliberem en el mes de febrer, març, en la majoria de parcel·les, sempre quan parlo dic la majoria de parcel·les, en aquests moments els nivells de cotonet són baixets. I un depredador com el criptolemus necessita nivells mitjos, alts de cotonet. Aleshores, mai ens ha funcionat. És a dir, quan hem alliberat adults, no ens ha establert. Aquesta va ser la primera prova que vam fer, perquè era el més lògic a nivell econòmic. Aleshores vam provar larves, junt amb l'empresa de Copert, que ells produeixen el criptolemus. Pues el que vam provar va ser en la soca dels troncs, perquè com hi ha aquest moviment de cotonet que puja i baixa i que se veu durant l'hivern, el podeu veure moltes voltes durant l'hivern, com puja i baixa, pues vam dir, bueno, anem a començar ja des del mes de febrer i aquests primers dies que tenim temperatures ja un poquet més altes, a veure si s'alimenta. I realment s'alimentava. És a dir, deixàvem allí les larves, nosaltres ho ficàvem criptolemus de més, és a dir, igual que així en el pegamento, sempre anem a lo màxim. I vam alliberar entre 4 i 8 larves de criptolemus per arbre, una barbaritat. Però el que sí que va passar és que aquest criptolemus va acabar el cicle, és a dir, com a immadur va arribar fins a adult i bueno, pues vam adelantar el que seria el cicle del criptolemus. Vam evitar els danys? No. La segona pregunta quasi me la contesta, perquè efectivament pareix el cercle criptolemus no passa l'hivern no per culpa de les temperatures, sinó per falta d'aliment. Entonces la tercera pregunta meva era, realment vostès creuen que l'anagirus va ser un parasitoide que li va donar l'eficàcia al cotonet? Perquè jo li puc dir possiblement a millor alguna de les parcel·les siga una parcel·la meva. La d'Alqueries és la seva. I li estic dient això perquè lo que és les vegades que s'han soltat allí l'anagirus, pues efectivament té una eficàcia. Jo li reconec que té una eficàcia i molt alta, però també tenen suficient capacitat per reproduir l'anagirus als nivells que se necessita per dominar el cotonet. Jo dude molt que se puga tindre aquesta capacitat, se necessiten molt individus i ni en 10 anys estarà capacitat la comunitat valenciana en reproduir la quantitat d'anagirus que necessitaríem. Ha de ser de forma natural. És a dir, no, si un parasitoide funciona, ha de ser per ell mateix. És a dir, si nosaltres hem d'estar produint-lo durant 10 anys, com estàs comentant, hem perdut la batalla. Per això t'ho dic jo, que crec que l'eficàcia de l'anagirus jo la veig molt poca. No és una... Nosaltres estem ara mateix en dos projectes de control biològic clàssic. Un és este i l'altre és el de Triosa erythrae, que és el vector de l'HLB, que realment no ens ha arribat així, pareix que no ens preocupa, però pues a nosaltres realment ens preocupa més, perquè és el vector de l'HLB, que és una malaltia que està així que no té cura. No sé si ho haureu escoltat, que s'està distribuint per l'Atlàntic, per la costa atlàntica, va arribar a Galícia. Bueno, pues este parasitoide, tu ara vas a Galícia, vam alliberar el parasitoide fa 2 anys, o vas a Canàries, on vam alliberar-lo fa 3 anys, i és molt difícil trobar Triosa. Però és que als 3 mesos d'alliberar-lo ja costava trobar-lo en aquestes parcel·les. Se veu una eficàcia molt clara, en altres paraules, i no ha fet falta multiplicar-lo en les quantitats que estem reproduint este parasitoide. Això és un cas extrem d'èxit. En este, segur que aquest èxit no l'anem a tindre, segur. És a dir, aquest blanco-negre no el tenim. Aquestes tonalitats de grisos, pues ojalà estiga a prop del blanc. Bueno, i després, per últim, dir-li realment que aquells que han estat i tenim a la zona zero del cotonet, a vosaltres ens preocupa sobretot des de finals de març, primers d'abril, fins allà el 20 o el 25 de maig, és on ens produeix el mal. I el problema, en fi, el sabran quasi tots, però el problema és que només tenim 6 o 7 dies
para tratar el cotonet. Cosa que cuando has comentado lo del poll roig de California, el ataque del poll roig de California, vosotros tenéis 3 o 4 meses para tratarlo y ser efectivo, pero el cotonet no, el cotonet. Y yo no sé lo que pensará Libia, pero vosotros, yo ya duc 9 años, no podemos esperar ver de 4, 5 o 6 días a tratar, porque si no ya no arribamos a tiempo. Sí, completamente de acuerdo que el tema de materias activas que tenían en estos momentos y demás es extremadamente complicado. Y sobre todo aquellos técnicos que porten muchísimas parcelas, es un tema muy complicado. El tema de las formigues, y yo he visto formigues que ya están tapando lo que son los mamons en tierra y están ficando los cotones dins. Yo creo que la formiga, me parece que en hivern ya la duc baix al cotonet, baix a la raíz. Podría ser, eso es un comportamiento. Porque ya l'he escarbat y n'he vist enganxats. En tema de feromones, ¿heu probat algo para la formiga? Comente el primer, esa observación que has visto. Está documentada en altres cotonets, o sigui que és molt probable, no ho he comentat, però una de les coses que fan les formigues és que també transporten el cotonet. A voltes diem, com pot ser que un cotonet en l'esplai que es meneja en 2 anys m'hagi arribat a tota la parcel·la? Pues, molt probablement perquè les formigues també estan actuant de dispersores del cotonet. Elles les porten a la boca, ¿verdad? I les porten allà on elles consideren, o sigui, les poden transportar d'un arbre a l'altre, per exemple. Y yo, veus, eso encara més interessant, no t'havia entès lo de que ho tapen en terra, ya eso ya es el colmo, ya es la medicina ya no, sí, sí. Sí, y la segunda me habías preguntado, perdón. No, no sé, Sandra després a lo millor que és una experta en feromones, a lo millor ella te pot contestar, jo en el meu cas no hem provat feromones. Lo que estem provant ara en la casa Ines Fly, que és d'ací de la Comunitat Valenciana, són unes pintures que van provar nosaltres fa 10 anys i que repelien a les formigues. Això és el que en aquests moments estem intentant ficar a punt en aquestes. La formiga de pel·li ara en Latinoamèrica està en feromona. Sí, pot funcionar, no ho conec jo, no és un tema de feromones, no el conec. Sancha vore de vindre sense tindre cap producte per a poder lluitar contra el cotonet de baix. Jo al·lucine de vore que això és un fracàs perquè és un fracàs. Hem soltat de tot, hem ficat trampes, hem pulveritzat en productes que ens aconselleu vosaltres o la conselleria. I ahí estan els resultats. Ahí estan els resultats. I veniu i mos esteu dient que sí, que parece ser, que possiblement jo estic decepcionat totalment. No, jo compartís, que és a dir, jo porto anys treballant en esta plaga i és sent molta diferència la plaga que més se'ns està costant. Pues, ¿por qué? Pues en primer lloc perquè és una plaga que no se coneixia en cap lloc del món. Entonces, pràcticament ho hem de començar des de zero. I en segon lloc, pues, per les regulacions que hi ha actualment. És a dir, nosaltres com a institució pública no desenvolupem els insecticides, són les cases comercials. Si no tenim aquestes eines, pues és més complicat, perquè hi ha que desenvolupar tècniques que són molt més costoses i que duen molt més de temps. No podem fer més. Jo ho sent molt, el que no vaig a vindre és a contar mentires. No, jo no vos culpe de res, tot el contrari. Jo el que m'he referit és que mos lleven els productes que funcionaven regularment, no mos donen solució, mos diuen que no us preocupeu, perquè vosaltres ara esteu contant una cosa. L'any passat tinguérem una reunió
autonòmic, que no os preocupéis, que esto, que lo otro, que habrán trampas, que habrá esto, que habrá lo otro. Fracaso total. Fracaso total. Y productos, alternativas a productos, ningún. ¿Qué hacen los agricultores? Yo solo vos pregunte, cuando se vos que va a final de mes y no le paguen el sueldo, ni este mes, ni el que ve, ni el otro, porque trabajé mal año. O sea, tú imaginas cuando acabes el año, que vayas a cobrar y te digan, no, mira, vas a cobrar un 20%, pues porque, mira, porque, por la gracia de Dios. Pero muchos no cobrarán res de esta noche. ¿Y quién nos prohibir las cosas? Porque si digues es que el agricultor es el mateix que no está haciendo la faena que toca, ¿no? Nos han prohibido todos los productos que estaban funcionando y no nos donen alternativas. Sí, sí, yo en el caso dels productes és que, repetís, ho sent molt, però el IBI ja no és, no trau els productes, és complicat. Jo no m'ho he dit a vosaltres, tot el contrari. Vinc a referir que estaven tots molt il·lusionats, perquè en els depredadors, en les trampes, en això, home, doncs ho combatirem. Si tenim que estar un any o dos ahí fotuts, doncs estarem fotuts. No, no, és que no se veu, no vem alternativa, no vem alternativa. I estan fugint, els compradors estan fugint, sobretot el camp de Molvedre, comprar fora d'ací, perquè, clar, vas a un camp que té un 15, un 20% de cotoner de l'Evall, ni s'acosten. Imagina que... El problema està ahí, i és gros. Sí. El cotonet, perdoneu que no ho haig explicat, el cotonet és originari de Sud-àfrica. Els estudis que se van fer, els estudis que se van fer moleculars, van determinar que era el gènere de l'Otococcus ja és originari de l'Àfrica subsahariana. I a part se van fer estudis moleculars i se va determinar que venia molt probablement de la zona de Limpopo, de Sud-àfrica, que és on està el Parc Kruger, en Sud-àfrica, al nord és de Sud-àfrica, o sigui que està clar. Sí, sí, és a dir, el reste de... Correcte, ni a Amèrica cap país, ni en... I en Sud-àfrica no és un problema. En Sud-àfrica és un problema menor, té raó, és un problema menor. Efectivament, això és el que esperem, que sigui per els parasitoides, però també pot ser perquè en Sud-àfrica estan tractant en altres productes, llavors no ho sabem realment. Més preguntes, alguna que pugui respondre? Saps des de quin any que s'havia introduït? 2006? 2009 se va identificar. 2009. Ja, sí. S'està buscant un altre, si entens que s'està buscant un altre parasitoides en Sud-àfrica? S'estan buscant altres enemics naturals en Sud-àfrica, sí. Quina és la perspectiva d'això? Pues realment el que s'està trobant en Sud-àfrica és que este parasitoide és el més abundant. En Sud-àfrica, tant l'estudi que va fer el Politécnic en el seu moment com els estudis que estem fent d'enguany en Sud-àfrica, este parasitoide és el més, en molta diferència, el més abundant. En molta diferència. L'estudi que d'enguany, el que ens està mostrant és que este és el més abundant. No dic que sigui el més eficaç, però segur, el més abundant és en camp, el més abundant és este. Lo qual no lleva, que este sigui el més abundant, pot ser també que tinga diversitat genètica, és a dir, quan s'agafa un bitxo d'un lloc,
tu no estàs traient tota la població i potser has portat una població que no era tan potent com la que tens en un altre punt de Sud-àfrica. O sigui, que també se pot portar diversitat genètica d'aquesta mateixa espècie de parasitoide. Pot parasitar en el laboratori entre 3 i mig, diria, per dia. Val? Entre 3 i 4 cotonets per dia. Pot arribar a 20 dies, pues, pot arribar a 20 dies, us puguin perdre 60 cotonets per dia, per femella. El cotonet de posa uns 300 ous. No, en aquests números un parasitoide pot ser eficaç, però perfectíssimament. És a dir, per exemple, el de Trioza, que ha acabat en parasitoide de Trioza, que comentava abans, té uns números poquet més alts i acaba en Trioza. Sí, els números dels parasitoides van per ahir. Val? Sí, en aquests números, jo sé que quan diem 500, no, en aquests números poden acabar. Per què? Pues, per exemple, ara mateix en camp, pues els arbres tenen poquet de cotonet. Si ara este parasitoide és eficaç i és capaç de trobar aquestes femelles que tenim que estan passant l'hivern i arriba la primavera i és capaç de parasitar-li, serà un bon parasitoide. Si arriba la tardor, que tenim nivells, ho heu vist, com baixen les poblacions sempre després de l'estiu, i aquestes femelles que ens queden, este parasitoide és capaç de localitzar-les i parasitar-les, serà eficaç, si no, no. Perquè a l'estiu, quan hi ha tant de cotonet, són els depredadors. Però quan a la tardor hi ha un poquet, hi ha uno així, hi ha uno allà, al principi de la primavera, entonces serà eficaç. Però no ho sabem encara. També se'l pot menjar, això pot passar. Però penseu sempre que el criptolemus va anar on hi ha una colònia gran de cotonet i en canvi el parasitoide lo normal és que vaig a un cotonet així, que ahir no arribarà el criptolemus, pues arribarà el parasitoide. Se consideren en altres cotonets que són enemics naturals compatibles. Per exemple, passa en el plano cucustitri, en el cotonet de tota la vida, té un parasitoide i té el criptolemus. Dos. Si se tira molt de parasitoide i se fan tractaments, això tractament s'elimina? Sí. No. De tots els productes que tenim, l'oli és el més respectuós en els enemics naturals. L'oli, si toca el cotonet, el mata. El problema és el cotonet que, no, que està amagat, com parlàvem abans. El parasitoide con la melaza del propio cotonet puede sobrevivir. Efectivamente, si tiene miel, por ejemplo, si queremos tener una cría perfecta, le damos miel. Si queremos tener una cría perfecta, le damos miel y puede vivir esos 20 días, pero con melaza puede vivir 15 días también, ¿eh? O sea que... Con melaza de cría. Si puedes tener una cubierta vegetal, soy yo. Si podéis tener una cubierta vegetal con flores, eso es ideal para todos los parasitoides o depredadores, porque tienen néctar y el néctar siempre es mejor que la melaza. Pero la melaza de este cotonet en cítricos es suficientemente buena como para que el parasitoide pueda sobrevivir. Esa también puede ser la falta de supervivencia de un año para otro. Sí. Tanto de parásitos como de depredadores. Sí. Esto se llama conservación de los enemigos naturales y una de las mejores formas de conservar nuestros enemigos naturales, que son muchos y eficaces para muchas otras plagas que no las están controlando, es mediante el establecimiento de cubiertas vegetales que tengan flores. Porque al final los cítricos tienen flores durante 15 días. Pero el resto del año, si nosotros vemos lo que tenemos en los cítricos, no tenemos néctar. Y el néctar, como tú estabas comentando, es una fuente de alimento muy importante para este parasitoide y para todos. O sea que sí, se recomienda. Efectivamente. Cuando no tienes,
Efectivamente, y esas mismas plantas al mismo tiempo tienen otras plagas que no están en los cítricos y entonces esos depredadores también pueden ir ahí reproduciéndose. O sea que las cubiertas vegetales para cualquier plaga nos pueden ayudar, para la gran mayoría. Bueno, como aún nos queda tarde por delante para hablar del tema, continuamos un poco la jornada. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Ana. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, como os comentaba antes, pues ya ha podido llegar haciendo un esfuerzo grande. Lo sé que has hecho un esfuerzo grande para poder llegar, Tony. Tony Quintana, muchas gracias, director general de Agricultura, por estar aquí y acompañarnos hoy. Y bueno, pues nos va a exponer, como le dije, lo que él considere, ¿no? En este caso relacionado con el cotonet, pero ya sabemos que la parte de agricultura, que también la parte de agricultura de consellería está poniendo todo de su parte y todo lo que está en su mano para trabajar por nuestro campo. Adelante, por favor. Hola, hola. Sí. Sí, 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 sí. Cuando quiera, ¿no? ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada, evidentemente al Ayuntamiento de Sagunto y personalmente a Ana María, la concejal de Agricultura del Ayuntamiento. Y bueno, después de escuchar a Alejandro Tena, la verdad es que pocas cosas me puedo mejorar, ¿no? Porque la verdad es que tenemos la gran suerte de tener un centro de investigaciones agrarias, el IBIA, y a unos técnicos, a unos científicos que permítanme la palabra o el chauvinismo, que es de lo mejor que tenemos en este país y me atrevería a decir en Europa, ¿no? Yo hoy les quería hablar evidentemente del cotonet de Sudáfrica, pero también me gustaría antes de nada también hablar de una plaga que actualmente tenemos, y permítanme la palabra, bajo control, porque llevamos trabajando en ella muchos años, que es la Ceratitis capitata, más conocida como la mosca de la fruta, y que saben ustedes perfectamente que afecta pues aquí al territorio valenciano, a toda la cuenca mediterránea, y evidentemente, particularmente a los cítricos, aunque también a frutales, también afecta, ¿no?
Y le quiero hablar antes de esta plaga para que, bueno, pues vean que el trabajo que se lleva, el trabajo científico, la lucha biológica, es una herramienta muy potente y que con el tiempo pues conlleva muchos beneficios, no solamente para el agricultor, que evidentemente es el objetivo final, sino también para el medio ambiente y para la sostenibilidad de nuestro territorio. Bien, como les decía al principio, la plaga de ceratitis, que afecta a las 160.000 hectáreas aproximadamente que tenemos de cítricos en la Comunidad Valenciana y a 35.000 hectáreas también de frutales, de caqui, de fruta de hueso, de níspero, etcétera, es un problema, como les decía, endémico de la cuenca mediterránea y que puede, pues hasta un 30% de pérdidas en la producción si no se toman medidas adecuadas, ¿no? Evidentemente es una plaga de cuarentenaria y el escenario de importancia, pues no hace falta que se lo diga, lo que representa en la Comunidad Valenciana, ¿no? Un 70% de las exportaciones de cítricos de una producción total de entre 7 y 7 millones de toneladas y la enorme importancia económica y social que tiene en nuestra comunidad. Bien, como les decía, ¿qué soluciones y qué medidas se llevan adoptando desde entonces? Bueno, pues estamos realizando un monitoreo con 1.230 trampas que semanalmente se van y se lleva un riguroso conteo de ellas para saber en todo momento en qué estado tenemos la plaga. La técnica de insecto estéril, que ahora más adelante les hablaré de ella porque yo creo que es la joya de la corona, permítanme también la expresión, y consiste en esterilizar los machos de la mosca que produce la ceratitis, liberarlo en campo, y eso produce, al estar estériles ese macho de mosca, pues evidentemente bajar y tener controlada la población de la plaga. También llevamos a cabo trampeos masivos. Este año pasado, en el año 21, más de 340.000 unidades que llevan a 13.600 hectáreas. Trampeos aislados en frutales, pulverizaciones terrestres, tratamientos aéreos, que este año vamos a pasar de la avioneta o el helicóptero, que últimamente era el medio que se usaba, a los drones, también para intentar mejorar la calidad pues medioambiental, ¿no? La sostenibilidad medioambiental de nuestro territorio. Además, se hace un reparto de productos fitosanitarios al agricultor y a través de esos trampeos, de ese monitoreo que le hablaba al principio, pues el agricultor tiene una información semanal del estado de la plaga. Y como les decía al principio, quería hablar también de esta plaga para contarles. Bueno, pues que actualmente en Caudete de las Fuentes, que está en el interior de la provincia de Valencia, tenemos el centro biológico, el centro de lucha biológica, que es el segundo a nivel mundial y el primero a nivel europeo, donde se realiza esa técnica de insecto estéril. Actualmente se están fabricando entre 250 y 300 millones de machos semanalmente. A principios de este año hicimos una presentación donde queremos ampliar esa bioplanta de Caudete de las Fuentes y además, pues también, evidentemente, al ampliarla y pasar de esas 250 a 300 millones, pasar hasta 800, y queremos pasar a 800 para conseguir llegar a los 160.000 hectáreas de cítricos y esos 35.000 hectáreas de frutales que ahora mismo no estamos llegando. Ahora mismo, actualmente, con esa producción que estamos realizando en Caudete, estamos llegando más o menos aproximadamente a 140.000 hectáreas.
Por tanto, ese aumento de fabricación de esa mosca, lo que se pretende es llegar al 100% de la superficie citrícola, tanto en citrícola, tanto en cítricos como en frutales. Bien, además está previsto en esa ampliación de caudete de las fuentes también generar otros espacios para poder crear otras OCBs, otros organismos de control biológico que sirvan para luchar contra otro tipo de plagas en otros cultivos, como por ejemplo pues, la viña o el olivo. Con eso les quiero hacer referencia, ¿no?, al esfuerzo que está realizando el Gobierno valenciano y la apuesta decidida por la lucha biológica, que pensamos que, bueno, pues, que es no solamente es el futuro, saben ustedes perfectamente que la Comisión Europea cada día es más restrictiva a la hora de autorizar nuevos productos fitosanitarios de origen químico, y por tanto tenemos que buscar otras herramientas, tenemos que dotar al agricultor de otras herramientas para poder luchar contra estas plagas que, por desgracia, pues nos afectan en el campo y que producen pérdidas económicas muy importantes. Además, la segunda parte de esta cría, de esta técnica del insecto estéril, viene trasladada al insectario que actualmente tenemos en Moncada, en el Ibía, y al tener de pasar de 250.300 a 800, pues evidentemente esas instalaciones también, en esta remodelación, está previsto una ampliación de ese insectario, de ese evolucionario, y también crear uno nuevo en Elche. El crearlo en Elche es una cuestión logística, porque para llegar al 100% de la superficie citrícola valenciana y esa parte de frutales que actualmente no llegamos, necesitamos tener uno en la parte sur de la Comunidad Valenciana, porque actualmente en el sur en lo que es la provincia de Alicante no llegamos por temas logísticos, porque la mosca, una vez está en periodo adulto, sale de Moncada y los vuelos se realizan desde Castellón. Por tanto, entiendan que logísticamente es muy difícil llegar hasta el sur de Alicante, y por eso se pretende crear un nuevo evolucionario en el centro experimental de Elche, donde están ubicados, y así poder volar hasta y completar todo lo que sería la provincia de Alicante. Bien, en segundo lugar, me gustaría pues hablarles del cotonet de Sudáfrica, o del Otococcus averiae, como se le conoce de una manera más técnica. Como bien saben ustedes, esta plaga que aparece muy cerca de aquí, ¿no?, la zona de Les Valls, en el año 2009, que es una plaga originaria de Sudáfrica, y que, bueno, pues es cierto que a partir del 2018 es cuando se empieza a tomar medidas en cuanto a la lucha, sobre todo de una parte biológica, para intentar controlar esta plaga, que somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no?, y de la gravedad y la afección que está teniendo en el campo, ¿no?, sobre todo en esta comarca y en las comarcas de la Plana Baixa y Plana Alta de Castellón. Las medidas que adoptamos el gobierno del Botani, preveyendo que la prohibición del metilclorpirifos, que se llevó a cabo por parte de la Comisión Europea en mayo del 2020, se firma un convenio con la UPV para traer un parasitoide en el año 2018. Un parasitoide de Sudáfrica, evidentemente, donde es originaria esta plaga, poderlo traer aquí a las instalaciones de Libia, criarlo, que se aclimate, y luego, una vez aclimatado aquí, pues criarlo de forma masiva y poderlo soltar en campo para que vaya actuando y vaya bajando la población del cotonet. Actualmente llevamos liberados 343 liberaciones en 76 municipios y 18 comarcas.
Además, fruto de ese convenio que anteriormente he citado, se encuentra la feromona sexual que consigue atraer al macho del cotonet. El Ministerio autoriza su uso en el año 2020 y a finales del 2020, a través de un contrato de emergencia, se compra por parte de la Consellería estos dispositivos, casi 2 millones de dispositivos, que se han ido repartiendo durante este año pasado y que han completado una superficie de 8.000 hectáreas. Vale, estos dispositivos, pues la forma de ofrecerlo, de entregarlos al agricultor, la consejería les entregaba esos dispositivos a cambio de que el agricultor aportara el otro 50% justificado, evidentemente, con factura. Es decir, la consejería en este caso hemos colaborado, hemos ayudado en un 50% con este tipo de técnica de lucha para intentar seguir bajando la población del cotonet. Además, en este pasado año, después del verano, realizamos también un refuerzo de liberación de un depredador que ustedes lo conocerán seguramente porque llevan trabajando con él muchos años aquí en la Comunidad Valenciana, como es el criptolemur. Hicimos unas sueltas de 2 millones de individuos y tanto con el anagirus como con el criptolemur, pues estamos satisfechos, ¿no? Porque han aparecido ya poblaciones, digamos, autóctonas después de pasar el invierno, ¿no? Por tanto, pues en ese aspecto estamos pues contentos, ¿no? Relativamente contentos porque, bueno, pues la población se ha aclimatado aquí a la Comunidad Valenciana y está haciendo su trabajo. Además de todo ello, pues estamos haciendo un seguimiento poblacional todas las semanas en todas las comarcas, tipo parecido a la ceratitis, a lo que les he comentado antes. Ensayos con productos con materias activas de origen químico que sí que están autorizadas, como es el acetamipril y el sulfosaflor. Y además, en el año 2020 hicimos una prospección en 352 parcelas con más de 140.000 frutos prospectados y nos aparecieron pues un 11,2 de fruta deformada. Este año pasado pasamos a triplicar esas parcelas prospectadas, pasamos a 1.523 con más de 600.000 frutos. Y bueno, respecto al año 20 hubo un aumento de un poco menos de un punto, un 0,8 de respecto al 2020. Además, este pasado verano solicitamos al Ministerio una autorización excepcional para el uso del metilclorpirifos, pese a estar prohibido, con la intención de hacer una rebaja, ¿no?, poblacional estricta, muy fuerte, y poder seguir luchando con la lucha biológica, con los OCBs que actualmente y anteriormente les he citado, y poder mejorar el estado de la plaga. Esta autorización del Ministerio fue autorizada con unas condiciones. Las parcelas tenían que tener más de un 60% de afección del Delotococcus. La fruta debía ser destruida. No se podía, bajo ningún concepto, introducir en la cadena alimentaria. Y fruto de ello, pues solamente se realizaron 80 tratamientos en 11 municipios, 4 comarcas, tanto de Valencia como de Castellón, y aproximadamente 42 hectáreas de superficie afectada. Les tengo que decir, porque en algún medio de comunicación lo he visto, ¿no?, y lo he leído, que los ensayos del metilclorpirifos, porque se nos criticó que en la época que se había aplicado el metilclorpirifos era tarde. El metilclorpirifos, cuando
si se aplica ahora, que está en flor, que es cuando alguien, hay gente que lo está pidiendo, parte del sector, lo que produce es que a los 26 días tienes que volver a tratar. Y cuando tratas a los 26 días, a los 5 meses de ese último tratamiento, siguen apareciendo trazas de metilclorpirifos en el fruto. Como ustedes bien saben, el motivo de la prohibición del metilclorpirifo famoso es en una que es cancerígeno, no solamente para el consumidor, sino también para el agricultor que está aplicándolo en campo, y que además los comercios, nuestros comercios de Europa, no permiten ya ni tan siquiera trazas en el fruto. O sea, no es que no permiten un LMR0, prácticamente como exige la normativa, sino también no quieren ni tan siquiera fruto. Lo vengo a decir esto porque también he oído en varias ocasiones pues una noticia fake, un bulo que existe, que Italia, el gobierno italiano, había autorizado el uso del metilclorpirifos en su cultivo, en su cítrico. Yo les tengo que decir que eso es falso, no existe ese permiso. Yo sé que hay un documento del Ministerio de Sanidad italiano, pero no es un documento oficial. Yo les digo que semanalmente entramos a comprobar en la página oficial del Ministerio de Agricultura del gobierno italiano, nosotros como administración, como gobierno valenciano, pero también el gobierno de España, y eso en ningún momento ha estado ahí. Por tanto, lo digo por aclararlo, ¿no? Esas cuestiones que hoy en día pues es muy fácil sacar una noticia, distribuirla a través de las redes sociales y generar pues incertidumbre y sobre todo malestar, porque somos conscientes de que, bueno, que en un momento dado ese producto se usó, pero también sean conscientes de que ese producto se lleva usando desde el 2009 y la plaga no hemos acabado con ella. La plaga ha seguido distribuyéndose, empezó aquí en la zona de Les Valls, y actualmente tenemos constancias de que la plaga hay parte de hectáreas, no mucho, pero sí que hay incluso en Orihuela, ¿no? Por tanto, pues el metilclorpirifos hacía su efecto. Les tengo que decir que es un producto que baja la población radicalmente, pero es un producto peligroso para la salud del aplicador y para la salud del consumidor. Y además nuestros comercios, nuestros clientes no lo quieren. Por tanto, tenemos que buscar otras herramientas químicas, de origen químico y sobre todo de origen biológico, para poder acabar con esta plaga. Además, una resolución de esta Dirección General del 12 de agosto del año pasado, declaramos la plaga como utilidad pública, donde venían medidas biológicas, esos 2 millones de suelta de Cryptolemus que les he comentado anteriormente, medidas biotécnicas, la autorización excepcional del metilclorpirifos que acabo de hablar, medidas culturales como la poda de la copa, el clareo para mejorar la penetración de esas sustancias de origen químico que sí que están autorizadas y que somos conscientes de que están funcionando. Ahora les explicaré porque nosotros, el Servicio de Sanidad Vegetal junto a Libia, que trabajamos conjuntamente en parcelas que tenemos en Onda, con las dos sustancias que les he dicho anteriormente, con el sulforsaflor y el acetamiprid, pues tenemos, estoy intentando buscar la diapositiva porque aquí está. No sé si la ven ahí abajo. No se distingue, ¿verdad? Bueno, pues lo que les quiero decir es que esas dos sustancias usadas en el momento adecuado, donde el estado del cotonet, que tiene 5 periodos, es el óptimo para aplicar, tiene mucho más efectividad
que el propio metilclopirifos. Estamos llegando a una eficacia de casi el 100%. Esos ensayos están continuando con aceites de parafina. Estamos contentos, estamos muy satisfechos con esos ensayos que hemos realizado en campo y que ahora estamos y queremos aplicarlo y que ustedes lo apliquen en el suyo, ¿no? en sus parcelas, porque lo que nos dice el Servicio de Sanidad Vegetal es que está funcionando y a esos datos me remito. Además de esas medidas culturales que les decía, medidas de bioseguridad. Algo muy importante para evitar lo que les decía antes de que la plaga la tengamos en Orihuela, cuando apareció aquí en la zona del Esvals, ¿no? Que es el lavado y desinfección de los cajones y de la ropa del cullidor, ¿no? Es una plaga que se pega mucho a los materiales, tanto a los cajones como a los capazos. Y bueno, lo que estamos intentando con el sector y con cooperativas y con los comercios es que esos cajones se desinfecten cada día. Yo sé que eso supone un sobrecoste económico para todo, pero es una medida muy importante para evitar que la plaga no llegue allí donde no está y que no salga y la tengamos totalmente encapsulada y lo más... en el lugar, ¿no? Que no se vaya y no se traslade a otras parcelas donde allí no hay. Porque es que es curioso, esta plaga es curiosa. Yo personalmente lo he visto en parcelas que estaban infectadas con mucho cotonet de un mismo propietario y justo al lado, que les separaba el margen, los márgenes que hay, ustedes como bien saben, en el campo, y en el otro no haber nada, ¿eh? No poco, nada. O sea, es una cuestión de que es una plaga que, bueno, pues si fuera sencilla de controlar y de tener de una manera controlada, pues seguramente ya estaría. Pero tiene comportamientos que son, pues, especiales, ¿no? y raros. ¿Qué queremos para este año, en esta campaña que va a comenzar, ¿no? en el año 22. Pues en cuanto al control biológico, queremos seguir con la cría y consuelta masiva del anagirus, de ese parasitoide. Actualmente estamos en Sudáfrica, se han ido también compañeros de Alejandro a buscar otro parasitoide que complemente al anagirus y que le ayude a terminar con esta plaga. Y bueno, pues estamos satisfechos porque pues pronto podremos traer ese parasitoide y hacerlo con lo mismo que hemos hecho con el anagirus, ¿no? Pues criarlo, que se aclimate, criarlo y luego hacer sueltas masivas para intentar pues tener una herramienta más de origen biológico en la lucha contra esta plaga. Además, pues este año vamos a doblar las sueltas de Cryptolemus, vamos a pasar a 4 millones de sueltas, seguramente también una vez acaben estos tratamientos de origen químico para intentar que no les perjudique y seguramente en verano, en el mes de julio, agosto, septiembre, no lo tenemos aún claro, pues pondremos a disposición de los agricultores 4 millones también de Cryptolemus para hacer sueltas allí donde somos conocedores que existe la plaga. En cuanto al control biotécnico, también vamos a doblar las trampas de feromonas, vamos a pasar a 4 millones y con eso pues alcanzaremos casi las 20.000 hectáreas de cítrico. Esto, el sistema va a ser el mismo, el 50% lo aportará la consejería y el otro 50% el agricultor que quiera usar este método de lucha biotécnica, ¿vale? Y además, por supuesto, pues continuar con los ensayos, como les decía, de estas sustancias de origen químico que están autorizadas y que, como les decía antes, pues tienen una efectividad en cuanto a los ensayos que hemos hecho en campo en parcelas de la consejería,
muy alto. También yo creo que el mes que viene, si no pasa nada, saldrán publicadas unas ayudas para el Cotonet, ¿vale? Vamos a generar una convocatoria de ayudas para intentar suplir de alguna manera esas pérdidas que estos años les ha provocado esta plaga, ¿no? El montante de la ayuda son 5 millones de momento. Estamos intentando ampliarla, buscando fondos para poder ampliarla, pero de momento la convocatoria va a salir publicada con 5 millones de euros. Yo, si no pasa nada y todo va bien, yo creo que el mes que viene, podrá estar publicado y podrán ustedes, los que cumplan los objetivos, poderla solicitar a través de, telemática, de forma telemática, para poder intentar suplir, ya les digo, las pérdidas que el Cotonet, que el Delotococcus, les está provocando a todos ustedes en sus cultivos. Y solamente para acabar ya, me gustaría también darles dos datos que viene a colación con todo lo que les he contado. Somos la comunidad autónoma que más invierte en sanidad vegetal de España, con 30 millones de euros el año pasado. Andalucía, por ejemplo, digo Andalucía por la importancia, ¿no?, y por el peso agrícola que tiene en este país, invierte, no llega a 12 millones. Y también somos la comunidad autónoma, por supuesto, que recibe más fondos del Estado para sanidad vegetal. Nos llevamos el 50% del presupuesto del Gobierno de España en cuanto a esta... Les digo esto para que se pongan también un poco en antecedentes de la importancia que tiene para esta consellería, ¿no?, la lucha biológica, la sanidad vegetal y todo lo que conlleva mejorar, al final, el producto final, que de eso se trata, ¿no?, de tener un producto óptimo, un producto de calidad, que se pague a buen precio, evidentemente, pero para que se pague a buen precio tiene que tener una buena sanidad vegetal. Por tanto, para nosotros es muy importante la sanidad vegetal dentro de la consellería. El IBIA es básico, tenemos que seguir invirtiendo en el IBIA para seguir investigando y para seguir mejorando nuestros cultivos, y por tanto, eso es lo que venía a contarles. Quería ponerle los dos ejemplos de las dos plagas, ¿no? La ceratitis, que es una plaga que dentro de lo que conlleva está controlada y que gracias a ese esfuerzo, ¿no?, de todos ustedes y de los diferentes gobiernos y, por supuesto, de la parte científica, con esa lucha biológica hemos conseguido mantener a raya esa plaga. Y les he querido poner ese ejemplo para que vean que la línea de trabajo que llevamos desde la consellería para acabar con el Delotococcus aberiae es parecido, ¿no? Es la lucha biológica junto a materias de origen químico que sí que están autorizadas, pero que somos conscientes que en cualquier momento la Unión Europea las pueden prohibir, ¿no? Por tanto, nosotros no dejamos de investigar, no dejamos de trabajar buscando esos OCB, esos parasitoides. Si hace falta, se va a Sudáfrica, iremos a Sudáfrica para traerlos aquí y que sean autóctonos valencianos y que sirvan para acabar y mantener a raya una plaga que tanto daño en estos últimos años está haciendo aquí en nuestro territorio. Nada más, darles las gracias, espero que no les haya cansado la explicación, porque después de escucharle a Alejandro Tena, yo quería ponerles en antecedentes solamente el trabajo en general que estamos realizando desde la consejería. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes. ¿Alguna pregunta? Sí. Me voy a menos jugar.
Nada, es que he visto levantar una mano. En principio no estaba previsto, pero me comenta que sí que tiene tiempo para responder un par de preguntas, ¿vale? Entonces, adelante. Bueno, mientras digo que te doy las gracias por lo que nos has expuesto. Sé que eres además un trabajador incansable, con lo que doblemente te agradezco que hayas venido hoy. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, me va... señor Quintana, es usted, ¿no? Sí, señor sí. Quintana. Uh-huh. ¿Me va a permitir que yo le diga claramente que ha dicho usted una serie de inexactitudes, pero total y absolutas? Me voy a presentar para que sepa quién soy. Soy Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, que junto con la Asociación de Villarreal, de Algemesí, Ribera Alturia y Villavieja, somos las asociaciones independientes que pusimos en conocimiento de la Consellería y del Ministerio desde septiembre del 2018 todos los problemas que podíamos tener con el halachirus, con el criptolemus, con las feromonas y con los materiales que ustedes habían autorizado. Voy a empezar por decirle que desde el momento que la Consellería declara utilidad pública, los agricultores tienen derecho a la indemnización que el Ministerio de la Consellería les ha denegado. Y las ayudas que ustedes van a dar son una parte ínfima y además las bases que la componen, señores, es una verdadera vergüenza. Le voy a decir otra cosa. El Ministerio de Salud italiano promulgó, o mejor dicho, publicó la autorización excepcional. Nosotros tenemos el documento. Nosotros tenemos el documento del Ministerio de Salud. Respecto al metilclopirifos, decirle, que no lo dicen, que la EFSA no terminó de analizar la evolución del riesgo de este producto, sino que lo que hizo fue extrapolar el resultado de clopirifos. O sea, que fueron con, digamos, informaciones o desinformaciones. A este respecto, ustedes saben que hay un informe de Consellería que dice, que ha desaparecido, por cierto, pero yo sí que lo he visto y lo tenemos. A los tres meses, los residuos desaparecen. Queda lo que se llama, creo que se llama, ¿cómo se llama esto? Bueno, unas trazas que no salen al resultado. No da el 0,01 que tienen que tener el límite de residuos. Y respecto a los productos que usted ha dicho, como es, por ejemplo, el Cryptolemus, ya se ha dicho antes que llega tarde, el Aragirus, las feromonas y las medidas alternativas, ustedes mismos declaran que no han dado resultado ni han tenido la eficacia. Se lo digo porque el documento lo tengo aquí. En la misma orden de Consellería lo pone. ¿Quiere que se lo lea? Para que lo sepan los de aquí del público. Ese no es el documento original, pero bueno. No, bueno, el documento original, pero es de Consellería de la Generalitat. Dice, por otra parte, ningún parasitoide nativo ha sido capaz de desarrollarse sobre Dolotococcus averiae, mientras que el depredador Cryptolemus controla únicamente las poblaciones de cotoneta a partir del verano. Entonces, ¿qué hacemos en el mes de abril y el mes de mayo? Enemigos naturales de la plaga, introducidos recientemente como Anagyrus averiae, se encuentran en periodo de aclimatación, por lo que aún no se puede comprobar su relevancia en el control de la plaga. Eso se llama ensayos. Y no podemos nosotros, los agricultores, trabajar sobre ensayos. Queremos hechos, no palabras. Y seguimos. El uso comercial de feromonas para trampeo masivo ha comenzado en 2020, por lo que todavía no hay datos sobre su eficacia. Y nos están hablando de las feromonas, de 2 millones de feromonas, cuando ustedes mismos están diciendo que no saben el resultado que puede tener. Mire, señor Quintana, yo le voy a decir otra cosa. Cuando hablan del acetamiprid y hablan del sulfosafor y hablan del espirotetramat, aquí salieron 7 técnicos en Castellón anunciando que todos estos productos o estas sustancias solamente tenían una eficacia máxima de 50. No lo digo yo, lo decían 7 técnicos de cooperativas, que ustedes los se publicó en el periódico. Así es que yo le haría una pregunta. Yo le haría una pregunta a usted, porque además esto que da la acetipirim tiene un porcentaje del 99,30% y resulta que las pruebas ustedes las han hecho en el mes de junio, 4 de junio. A mí no me sirve el mes de junio.
A mí me sirve el mes de mayo y el mes de abril. Lo que haga el mes de junio, prácticamente el daño ya está hecho. Así que, por favor, yo quisiera que dijera, de la misma forma que un señor de aquí, de primera fila, ha preguntado, ¿qué es lo que hay realmente para tratar y controlar el cotonet? Porque hasta ahora la Consellería y el Ministerio no ha dicho nada absolutamente, más que repetir las medidas que viene diciendo por un acuerdo entre la Consellería y el Ministerio, que no están dando resultado. Y eso lo sabemos bien en Nules, que estamos en la zona cero. Bien. A ver, le insisto, si fuera una plaga que se controlara fácilmente, seguramente en el 2009, cuando apareció, pues se hubiera controlado, ¿no? Estaríamos hablando de que estaría controlada como está la ceratitis. Evidentemente, lo que pone en ese documento que usted ha leído es que el anagirus, el Cryptolemus, junto con las sustancias de origen químico que dice usted que no funcionan, es un compendio de cosas que ponemos al servicio del agricultor, porque el metilclorpirifos, insisto, está prohibido. Y está prohibido porque la Comisión Europea lo ha prohibido. E insisto, el Ministerio de Agricultura de Italia no ha autorizado el uso del metilclorpirifos. Usted tendrá documentos, que yo no lo pongo en duda, pero yo le digo que oficialmente, desde la Consellería y desde el Ministerio de Agricultura, tenemos constancia de que no está autorizado. Por tanto, bueno, pues usted piense lo que quiera, que es libre de pensarlo, evidentemente, pero yo le digo objetivamente lo que hay. Y objetivamente lo que hay es eso. Por tanto, usted puede seguir pidiendo el metilclorpirifos como un mayo. Yo no lo pido, ¿eh? Sí, sí, usted, sí, yo lo conozco perfectamente, sí sé quién es. Sí. Sé perfectamente quién es. Hombre, Pepe, por Dios, te conozco. Te conozco porque ya te encargas de darte a conocer en las redes, insultándonos, tratándonos de sinvergüenza a mí, a la consellera, al secretario autonómico, pero en fin, yo aquí he venido a explicar lo que la Consellería de Agricultura está realizando para intentar acabar con una plaga que nos importa mucho, ¿vale? Pero tenga en cuenta, y repito, del 2009 al 2016 en esta comunidad no se hizo absolutamente nada. Nada. Salvo repartir de forma indiscriminada el famoso metilclorpirifos. Y si tan bueno y tan efectivo era ese método, pues explíqueme usted cómo podemos tener en el año 2022 más plaga que en el año 2009. Porque yo no lo entiendo entonces. Entonces, yo entiendo que a usted le gusta entrar en polémicas, intentar pues discernir un diálogo entre la administración valenciana y el productor, que es lo que a mí me importa, ¿vale? Dar una información y poner al servicio del productor, del agricultor, una información que nosotros, tanto el Servicio de Sanidad Vegetal como el IBIA, está realizando. Si usted solo quiere echar por tierra, pues está libre de pensar, usted puede pensar lo que quiera. Pero yo sigo defendiendo a la ciencia y a los técnicos que la aplican. Por tanto, no tengo más que decirle. Soluciones escritas, no hay nada, evidentemente. Y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Si usted tiene el método, pues aplíquelo en su campo. ¿Me puede decir usted dónde? Voy a decirle usted una cosa, porque en este caso yo le voy a decir que el año pasado, hasta en una parcela, cinco veces en productos de estos, yo tuve
cambio, con el metilco perifos, que no lo defiendo, yo lo podía controlar con uno o máximo dos. Ahora no lo defiende. No. Entonces, si estamos hablando de una consellería de agricultura, yo me pregunto qué pinta la señora consellera y todos ustedes que son ecologistas. Queremos gente de agricultura, no ecología. La ecología que se vaya a transición ecológica o a la emergencia climática. Perdóneme un segundo. Yo rogaría, le rogaría en particular a usted, yo entiendo la preocupación que hay y por eso desde el Consejo Agrario de Sagunto estamos haciendo esta jornada. Y por ello mismo el director general de Agricultura ha venido para explicarnos qué se está haciendo y exponerse a que le pregunte lo que considere. Pero yo le pediría que el tono sea un poco más correcto. Se lo pediría, por favor. Pido disculpas si el tono ha sido incorrecto. Gracias. Si quieres contestar, y si no... No, es que es un... Bueno, pues, si no hay ningún, hay alguna pregunta más... Sí que les pido, por favor, concreción, porque se tiene que marchar. Tiene otro acto después y le pediré concreción. Bueno. En eso tienes razón. Y en eso también estamos trabajando desde el gobierno valenciano. Sí, estamos trabajando porque, como bien usted sabe, hace unos meses, aunque no es oficial aún, pues conseguimos arrancarle el compromiso a la Comisión Europea que va a exigir el tratamiento en frío de todos los cítricos que vengan de Sudáfrica para evitar, evitar que lleguen futuras plagas. Pero mire, es que esto es muy complicado. Esto es muy complicado. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y se lo digo sinceramente, yo entiendo que otros países, Turquía, Egipto, todos los días o casi todos los días salen los medios de comunicación que hay incautación de esos cítricos con tratamientos prohibidos. Y siguen habiendo, pero yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros hablo en general de los productores valencianos, tenemos que mirar hacia otro objetivo. No, a que se pierda todo, no. A trabajar. No, a trabajar, a trabajar. No, pero vamos a ver. Si es muy fácil. Bueno, pues entonces, si está muerto, ¿para qué están aquí? La última y me voy, ¿eh? La última porque se ha de marchar, ¿vale, Enrique? Sí que te pido, por favor, que... No, yo simplemente podría decir que yo también patisque el cotoner el año pasado, no le tire la culpa a consellería como este señor, porque sé que no es culpa de consellería. El que pasa es que yo el año pasado al hacer un tratamiento en acetamiprid y su falsa flor. No viene a exponernos la parte técnica, que para eso tenemos a tres ponentes esta tarde, ¿de acuerdo? Pero que después hablamos. ¿Vale? Bueno, pues con esto finalizamos tu intervención. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Pasamos en la parte de la calle, hay un coffee para un café, una merienda para hacer este breve descanso.
Voy a cerrar. Me parece que no se oye. Ahora mejor. ¿Seguimos? Vale. Seguimos. Bueno, nada, rápidamente. Para aislar la feromona, pues primero tuvimos que establecer la cría del insecto en laboratorio, tomar los volátiles de miles de hembras para poder encontrar esa sustancia que emiten las hembras vírgenes para atraer a los machos. Y una vez identificadas, sintetizamos una pequeña cantidad en laboratorio para probar la actividad, tanto en machos en laboratorio y también en campo. Las fotos no se ven demasiado bien, pero lo que conseguimos colocando en una trampa pegajosa el emisor de feromona, pues fue cientos de capturas y miles de machos de Deerotococcus. Cada uno de los puntitos, si hacemos un poco de zoom, pues son los machos de Deerotococcus, que son muy parecidos a los de cualquier pseudocóccido, como el Planococcus citri, por ejemplo. Si los comparamos, pues los machos de Deerotococcus, para los que igual sí que tengáis algunas trampas de estas en campo, pues son parecidos a los del cotonet de los cítricos de toda la vida, y se diferencian en que las alas del macho de Deerotococcus son prácticamente transparentes, no se ven, sin embargo las del citri son más oscurecidas, y bueno, esto ya es sí que con un binocular, una lupa, pues se pueden ver también los cercos anales, que son más oscuros y no se ven en Deerotococcus. Y con la feromona, pues como os comentaba, lo que queríamos hacer es tener una herramienta para el seguimiento de las poblaciones y, por otro lado, desarrollar un método de control directo. Para ver el seguimiento en la Comunidad Valenciana, aprovechando la red de seguimiento que tiene la Generalitat con Traxa para ceratitis, colocamos en 58 de estos puntos a partir de abril 2019 y también ya en el mes de mayo a junio, en 600 puntos de esa red, una trampa de estas blancas pegajosas con la feromona. Y vemos mensualmente las capturas que tenemos. Y con ello elaboramos los mapas de distribución y abundancia de la plaga. Este fue el primero, en el mes de mayo de 2019, y no se ve prácticamente nada, pero lo que detectamos fueron los mayores niveles de población en la zona cero, la zona de Les Valls, del Camp de Morvedre, y también focos de mucha intensidad en la zona de la Plana de Castellón. Y conseguimos detectar el cotonet desde Vinaroz hasta Orihuela, pues a lo largo de toda la zona citrícola de la comunidad. También algunos focos más importantes en la zona de Tabernes y también en la zona de Pego y de en la zona de la Safor y la Marina. ¿Vale? Esto continuamos haciéndolo durante todo 2019. Si vemos la evolución en los meses, pues vemos como tenemos puntos verdes hasta los puntos rojos, que son los de mayor abundancia, cómo se van expandiendo esos focos naranjas y rojos en la zona cero, cómo va subiendo la abundancia también en la zona de Tabernes, pues durante todo el verano, y en septiembre vemos cómo van bajando la intensidad de las poblaciones. Hay ya menos capturas de machos. Si comparamos, esto aún seguimos llevándolo, si comparamos entre 2019, el 20 y el año pasado, pues lo que vemos principalmente está en la red de 600 puntos, como en 2020 se produjo una explosión de la población, todo esto son puntos rojos, y comparado con 2021 vemos que se mantiene la intensidad en algunos puntos. En el mes de junio todavía es algo menor que en 2020, pero lo que sí que observamos son nuevas detecciones. Aquí que tenemos puntos blancos, que es trampas que no hay capturas,
Aquí lo que obtenemos ya es más puntos verdes, zonas en las que hay nuevas detecciones del cotonet ya en 2021. En los meses de julio, que consideramos los que hay más nivel de población, pues vemos como en 2019 estaba más limitado en esta zona, en 2020 se comienza a subir las poblaciones también hacia el interior de Valencia y más ya en la zona de Alicante, y en julio pues se mantiene, perdón, ya en 2021 se mantiene un poco la intensidad. Pero bueno, con eso también en los extremos ya sigue habiendo poblaciones, pero hay menos presión de plaga. Si lo vemos más detallado por meses, como pues hemos visto anteriormente, los máximos de población en 2019, esto es siempre capturas de machos en trampas. Tenemos el máximo de población entre junio y julio, pero nos sorprendió que hubiese otro vuelo muy importante entre ya a finales de otoño en octubre. En 2019, en 2020, vemos esa explosión de población que veíamos en los mapas, pero se mantiene el máximo de población en verano y no tenemos ese repunte tan grande que hubo en 2019. Toda esta explosión pues, se puede deber en parte a este repunte de la población a finales de 2019. Y ya el año pasado nos vuelve a sorprender porque el cotonet vuelve a hacer otra cosa que no esperábamos, que es mover este máximo de población y que se dio prácticamente ya en agosto y finales de septiembre. Así que nos sigue dificultando la labor de hacer ese control o de poder tomar medidas para mejorar la situación en alguna medida. Y bueno, toda esa información son medias de todas esas 600 trampas, pero tenemos la información también por zonas. Aquí hay muchas zonas, no se ve muy bien tampoco con los colores. Si hacemos un poco más de cribado, pues ya en la zona que estamos, en 2019-2020 tenía unos niveles de población medios de lo que es todas las zonas que estamos haciendo el seguimiento y las mayores poblaciones las teníamos en la zona de Villarreal y Valdusó. Y sin embargo ya en 2021 la zona de Sagunto, que es aquí, pues tuvo una subida también muy importante, que ya estamos hablando de más de 120 machos por trampa y día en agosto. Y también pues, en zonas que tienen menos presión de plaga, pues, como por ejemplo Picassén, Barcheta o incluso en Orihuela, que son detecciones muy puntuales, pues también vemos que se mantienen esos picos de abundancia en verano. Aparte del seguimiento, lo que queríamos desarrollar es un método de control y bueno, normalmente las feromonas sexuales se utilizan mucho para con control de plagas con confusión sexual, como por ejemplo la que sí que se utiliza para piojo rojo, que bueno, es un insecto que es de la misma superfamilia. ¿Qué problema tenemos con el Delotococcus? Que la feromona es relativamente reciente, como vemos de 2019 es cuando empezamos a producirla a una escala un poco más grande, entonces la síntesis es una molécula complicada y sale a un precio que es bastante elevado. Entonces, el hecho de no probar una confusión sexual es que no saldría a precio de ninguna manera y por eso lo que intentamos es hacer la captura masiva porque nos permite utilizar menos cantidad de feromona y poder utilizarla. Primero hicimos una prueba de concepto en la que colocábamos en cada árbol una trampa pegajosa con el emisor, como las trampas de seguimiento, y evaluamos en parcelas de 9x7 árboles, con una trampa en cada árbol, hacíamos el seguimiento de machos en el centro de cada parcela y al final evaluábamos el daño. Y hicimos ensayos en Clemenules y en Valencia, estos ensayos aquí en Sagunto, y bueno,
La eficacia de este tipo de métodos pues nos la da. Un indicador es que tengamos menos capturas de machos, porque eso quiere decir que las trampas están funcionando, están atrayendo machos y eliminándolos de la población, y por supuesto que eso se traduzca en una reducción del daño. Lo que vemos en las capturas es que en las parcelas tratadas con las trampas, las capturas de machos eran menores, había una reducción respecto a los controles de entre el 70 y el 80%. Y cuando vamos a evaluar el daño, bueno, establecemos una escala, siendo 0 sin daño, el 1 unas pequeñas deformaciones en la zona del cáliz, y este considerándolo también a un comercial, y luego dos niveles ya de fruta no comercial, que serían las que están más deformadas y ya las aberraciones con poco tamaño y muy deformadas. Y bueno, ¿qué vimos? Vimos una reducción bastante significativa del daño en las clemenules, sin embargo en las valencias pues no lo fue tanto. Esto lo seguiremos viendo, y hay que tenerlo en cuenta que cuando utilizamos feromonas no tenemos un efecto de choque como con los insecticidas. Entonces tenemos que se van bajando las poblaciones paulatinamente y tenemos que insistir, y el primer año no vamos a ver un efecto. Sí que estamos reduciendo poblaciones, porque sí que vemos esas capturas de machos que son menores, pero todavía no se ve ese efecto en el daño durante el primer año. Esto era la prueba de concepto. Vemos que hay un potencial de que la captura masiva pueda funcionar, pero esas trampas que colocábamos una en cada árbol las cambiábamos cada 2 meses, y eso es inabordable, y lo que quisimos desarrollar fue un dispositivo que lo cuelgues y dure todo el año, y consiste, bueno, en unos depósitos que reponen la feromona y el tóxico, que es una piretrina natural, sobre esta membrana, de manera que el macho llega, toca el tóxico y se muere al poco tiempo, ¿vale? Sí que lo que hacíamos, una de las ventajas que tiene este dispositivo pues es que nos permite trabajar con varias feromonas a la vez. Las feromonas, pues eso, son específicas, cada especie tiene una y necesitamos una para cada problema. En este caso pues combinamos la feromona de piojo rojo, del cotonet y del otococcus, y también colocamos en el mes de marzo también uno por árbol, parcelas en superficie mínima de media hectárea, y lo mismo, hacemos el seguimiento de poblaciones de los machos en cada parcela y evaluamos el daño. Esto, mediante el convenio con la consellería, hicimos estos ensayos en 15 parcelas a lo largo de pues, toda la zona entre el norte de Valencia y el sur de Castellón, también algunas parcelas en Liria, pero bueno, sobre todo en Sagunto, Moncofa y en Villarreal. Y lo mismo, el seguimiento de daños. Y luego, una cosa que los que lo hayáis utilizado pues lo habréis visto también, es que se pegan machos en el dispositivo. Aquí, bueno, como la foto no se ve muy bien, vemos que hay machos de... Esto es un macho de Onidiela, esto es un macho del Planococcus citri, y estos son machos de Lotococcus. No es la finalidad, no tienen por qué pegarse, pero la formulación del tóxico pues hace que es un poco pringoso, y algunos, los que caen, vienen y caen de alas, pues se quedan pegados. Y bueno, lo que hicimos fue separar de esas 15 parcelas los resultados por niveles de población, porque van a ser distintos, son técnicas que son muy dependientes de la población de la que partamos. Y bueno, en las poblaciones que consideramos de presión baja, en las que las capturas de machos son menores de 50 por trampa y día, vemos que las parcelas tratadas con la feromona vienen por aquí y tienen una reducción de las capturas del 29% respecto a las zonas control. Y esto es un indicador de que la presión no es muy alta, porque se ven machos pero no hay muchos pegados. Cuando nos vamos a parcelas con presión media, que ya estamos hablando entre 50 y 120 machos por trampa y día,
También tenemos una reducción de capturas del 38% en esas parcelas y ya vemos más machos pegados en el dispositivo. Y en las parcelas ya con presión alta vemos este mogollón de machos pegado y una reducción de capturas del 46% respecto al control. ¿Qué quiere decir? Los dispositivos se están atrayendo y están afectando a los machos porque tenemos esa reducción. Y bueno, esto es este ensayo, la primera colocación fue en 2020 y bueno, aquí vemos la evolución de las capturas y durante el primer año hicimos la evaluación del daño. En 2020 no hubo una reducción del daño en ninguno de los casos, ni siquiera en las de población baja. Hay algo de reducción, pero no es significativo. Y ya en 2021 sí que tenemos unas reducciones en las zonas de presión más baja, ya del 57%, en las zonas intermedias y las zonas más altas, pues ya entre el 20% y el 30%. Estos ensayos todavía siguen este año para ver un poco qué niveles todavía podemos seguir alcanzando. Aparte de esta colocación que hacemos incluso en febrero o a finales de febrero, principios de marzo, de colocación antes de la floración, también probamos otras estrategias en algunas parcelas. Y una colocación, en lugar de colocar primero en marzo, lo que hicimos fue colocar en septiembre para empezar a rebajar la población muchísimo antes de la floración, para encontrarnos ya en la siguiente campaña con menos población y después volver a colocar en marzo. Y aquí vimos, pues este es el control y está la zona tratada con los dispositivos y vemos ya una reducción de capturas cercana al 70%, que traduce en una reducción del daño ya del 50%. ¿Vale? Y otra estrategia que probamos pues fue colocar dos veces en el año, colocar en marzo y en septiembre, y también conseguimos una reducción después de las dos aplicaciones del 59%, y sin embargo, al ser el primer año no hubo una reducción del daño que compense esa doble colocación. Entonces, no consideramos que compense ese gasto extra. Y por otra parte, pues otra estrategia que hemos probado es aplicar estos dispositivos en áreas más grandes, no en parcelas aisladas. Y esto se hace mediante un convenio con el Ayuntamiento de Villarreal y la Diputación de Castellón. Esta es la zona de Pinella, en Villarreal, y tenemos la zona dividida en 13 parcelas y seleccionamos unas parcelas control sin tratamiento de feromona en los alrededores. Cada una de estas parcelas tiene los dispositivos de feromona y lo que hicimos fue probar también distintas formulaciones con distinta dosis de feromona. Todas llevan el mismo tóxico y colocación igual, una por árbol o al menos 400 por hectárea para los marcos que sean más grandes o tampoco más de 450 en los marcos que sean más pequeños. Y estas son las capturas de machos que tuvimos durante el ensayo. Como esto es cada parcela por separado, aquí hay un lío de líneas, pero sobre todo el control 3 y los otros controles, vemos que las capturas siempre están por encima de las parcelas que tienen feromona. Y especialmente las que están por aquí abajo, que corresponden con las parcelas que tenían las dosis de feromona más altas, consiguiendo reducciones de hasta el 81% de las capturas. Bueno, aquí hay que decir que al ser una zona tan amplia, son parcelas pequeñas, hay distintas variedades, cada una con su manejo, hay mucha variabilidad. Por eso, esto es lo que estaba diciendo, que con las dosis altas se consigue hasta un 90% de reducción del daño.
Y bueno, pues esa introducción que os hacía es para ver los datos del daño. La variabilidad hace que al ser también el primer año no veamos diferencias en el daño respecto al control. Lo que hay que decir es que los controles también están tratados con lo que la práctica del agricultor. Y por último, también como una de las herramientas también que se debe aplicar y mejorar es el control biológico. Lo que queríamos saber es si el uso de la feromona es compatible con la técnica de control biológico, porque sabemos que vamos a tener que utilizar todo lo que esté en nuestras manos. Y sí que está, se conoce que en algunos casos los parasitoides, por ejemplo, utilizan la feromona de la especie que parasitan para encontrar dónde poner los huevos. Y esto es lo que queríamos probar con el Anagyrus. Y hicimos unos ensayos en laboratorio. Primero ponemos a punto el equipo, que se llama olfatómetro, y es un tubo de cristal. En un extremo se suelta el parasitoide y en cada brazo pues, le ofrecemos una cosa para ver qué es lo que elige, ¿no? Cuando le ofrecíamos una hembra del Otococcus y en el otro brazo nada, pues significativamente encontraba la hembra, lo que quiere decir bueno, pues, que la metodología que estamos utilizando es correcta. Y bueno, luego lo que hicimos fue ofrecerle varias dosis de feromona para saber si le atraía. Y vimos que le daba igual. No, entre ponerle la feromona y ponerle nada, elegía lo mismo. O sea, no tenía ningún efecto atrayente sobre Anagyrus. Y también probamos la preferencia entre las hembras jóvenes y las ninfas N3. Y también el del Otococcus prefiere significativamente las hembras que ya tienen un tamaño. Y aparte del ensayo en laboratorio, pues también quisimos probarlo en campo. No se ve nada, pero en una parcela colocamos trampas. Bueno, esto es una trampa delta con una base pegajosa. Y colocamos trampas con un Vinity, con otro con una feromona de seguimiento, la gomita, y otro con hembras del Otococcus. Y hicimos tres sueltas de parasitoides, de Anagyrus. Y bueno, al final lo que obtuvimos fue ninguna captura ni en los vinitis ni en las trampas de seguimiento. Ningún Anagyrus fue capturado, lo que bueno, pues confirma lo que vimos en laboratorio, que la feromona no es una pista que el parasitoide sigue para encontrar al del Otococcus. Y por tanto, pues las dos técnicas son compatibles. Y bueno, ya para concluir y seguir, que siga Maribel, nada, en la presión de plaga, como hemos visto, entre 2019 y 2019, que es cuando empezamos, pues se provocó esa explosión. Y que podían venir de esas elevadas poblaciones que hubo en 2019 y en 2021, pues todavía se mantuvieron similares. El sistema de atracción y muerte pues, va bajando las poblaciones de los machos, pero paulatinamente, y se tiene que seguir aplicando para ir afectando a las generaciones. La reducción del daño, como hemos visto, durante el primer año no es significativa, y a partir del segundo año ya comienza a verse algún efecto, sobre todo donde tenemos una presión de plaga baja. Está claro que si lo que tenemos que hacer es matar a los machos, pues si partimos de pocos machos, pues seremos más efectivos en menos tiempo. Y pues por último, no hemos visto ningún efecto adverso sobre el parasitoide que se intenta introducir. Y bueno, si hay más información en los convenios de consellería, la página del IAM, donde están los informes de los resultados finales. Y nada, gracias. En este caso no, siempre hay macho.
No, en este caso no se ha descrito que necesita la fecundación para... Sí, siempre se han visto machos. Sí, y de hecho no emitiría feromonas si no la necesitase, porque la emite para atraer al macho. Cuando copula deja de emitirla, porque ya está fertilizada. En el caso, por ejemplo, de Iceria... no emite feromona porque no la necesita y no se han descrito machos nunca en la especie, creo. Sí, no se han observado, ¿sí? Pero si no lo hay el macho... Sí, son capaces de... Sin ningún problema. Sí, en este caso, no, de momento no. Que sepa. Bueno, que se haya estudiado. Sí, decir, sí. Vale. Sí, para hacer el... Sí, ¿vale? Sí. Pero no para suplir la elevación de la plaga, sí. Si la hembra es capaz de reproducirse por ella misma. Yo, para el aislamiento de la feromona sí que tenemos que mantener las hembras vírgenes, que es ir eliminando a los machos, sí. Y ellas siguen sin reproducirse. Vale. O sea que por el momento no se ha visto. Vale. Bueno, como la idea es que esté durante el año, es que funcione también durante el invierno. El problema, bueno, la cosa es que el emisor sea capaz, tal y como está todavía, de emitir durante el invierno. Porque depende bastante de la temperatura que pueda tener la presión de vapor suficiente para que se emita a través de la membrana. Entonces, sí que emite, pero emite mucho más bajo. Y por eso, bueno, es que está en desarrollo. Sí. Sí. Por eso es la insistencia en que dure todo el año. Bueno, hasta ahora, este año... ¿El qué? ¿Que dure todo el año? No, por eso no, que la idea es que con una dure todo el año, no tengas que volver a colocar hasta la campaña siguiente. Hemos visto que también la feromona se degrada con las condiciones climáticas, entonces este año se han introducido también mejoras para reducir esto. Por eso no sé si habéis visto alguno, pues ahora sí que el año pasado quizá había alguno, ahora todos son blancos para protegerlo de la radiación, lleva más protectores en la formulación para evitar que la feromona se degrade y dure más tiempo también. Sí, eso también. Colocarlo lo más protegido posible, integrado en la copa siempre que se pueda. Yo sé que es complicado porque he colocado muchos y en los que son más frondosos el meterte y muchas veces vas a lo más fácil, ¿no? Lo que más te llega, pero es importante que esté protegido. ¿Una más? Por distribución del bicho, no. Por protección del dispositivo, pues la que esté menos soleada. Mejor este que oeste. Bueno, pues Maribel. Ah, jolín, sí se nota. Bueno, pues estaba diciendo que gracias al Consejo Agrario y también al colegio por habernos invitado a esta charrada. Y bueno, disculpar también a Vicente Dalmao, que era el ponente que tenía que haber venido, pero está ocupado trabajando en otro asunto y he venido yo en su lugar. Bueno, pues empezamos.
Bien, yo quería contaros, a ver, no tapo, quería contaros sobre el manejo y la gestión de esta plaga tan, tan importante que está ocasionando tantos problemas a todos los agricultores. Bien, las acciones que la Consellería está haciendo, que también ha contado nuestro director general, como las recomendaciones que hacemos a los agricultores. Si bien, lo primero es saber qué es lo que tenemos y qué es lo que hay en el campo. Y bueno, lo de los daños ya sabéis perfectamente cuándo se hacen los daños y sobre todo, es vigilar este frutito. Esto es lo que tenemos que poner atención y es en este momento en lo que tenemos en el campo. Los frutos están empezando a cuajar y desde este momento hasta que tienen 2 o 3 centímetros los tenemos que proteger. Todas las variedades, todos los cítricos que cultivamos en la Comunidad Valenciana pueden verse afectados, o sea que bueno, hay que protegerlos. Empezamos en esta situación en el 2009 y bueno, ahí pues como ha contado, se hicieron tratamientos, se soltaron criptolemus, pero como sucede en la mayoría de las especies que vienen de fuera, de plagas que vienen de fuera, es imposible erradicarlas. Hay algún caso, no digo que no, pero es muy difícil erradicarlas y al final tenemos que aprender a convivir con ellas. Ahora nos encontramos en esta situación. Este es toda la Comunidad Valenciana, está presente el cotonet. Es un poco lo que habéis visto, esto concuerda con lo que ha enseñado Sandra de las capturas de machos. Nosotros aquí está representado el término y eso significa que al menos una parcela de ese término tiene cotonet. Si vemos, empezamos estos a lo largo de los años, empezó pues aquí en el Svalbard y Sagunto y se fue extendiendo hacia el norte y luego ya más tarde hacia el sur. En 2020 la Consellería, bueno, Sanidad Vegetal, hizo una prospección de los daños que habían en 4 términos donde ya llevaban bastantes años presentes, pues un Benifairó, un Saguntón desde el 2009, pero es que en la Vall d'Uixó, Betxí, la Vall d'Uixó en 2012 y Betxí pues igual 2014 o 15, o ahora no lo recuerdo bien. Ahí en este se examinaron 352 parcelas de todos estos municipios y vimos que el porcentaje de frutos deformados era ese, ¿vale? Después en el 2021 se volvió a repetir esta misma prospección pero se hizo en muchos más municipios, en todos los que teníamos constancia de que estaba presente el cotonet. Sin embargo, en algunos de estas parcelas, de las parcelas que se habían visto el año 2020, se volvieron a revisar el año 2021. Y sí que vimos alguna variación. Por ejemplo, en Betxí había bajado el porcentaje medio de los frutos deformados y, sin embargo, en Benifairó había subido bastante. ¿Vale? Bueno, pues esto es la prospección que os estaba comentando de 2021, que se prospectaron parcelas de 80 municipios, ¿vale? Al final nos salió una media de 7,8% de frutos deformados. Estamos hablando de una media de 80 municipios. Cada municipio tiene una cantidad de parcelas afectadas. No es lo mismo Sagunto que lo que le puede estar pasando ahora en Orihuela, porque en Orihuela son unas cuantas parcelas las que tienen afectadas, como aquí al principio. Ahora aquí en Sagunto la mayoría de las parcelas están afectadas. Es posible que quede alguna sin afectar, pero ha habido un proceso en el que se ha ido extendiendo la plaga. Se va extendiendo la plaga a nivel local o municipal y también a nivel general. Como veis, de todas estas de los frutos deformados, vemos cómo las zonas o las comarcas donde se inició o inicialmente estaba la plaga o llevamos más años con la plaga son las que tienen un porcentaje de frutos deformados más altos que otras que
que se han descubierto después, ¿vale? En el mapa también lo podéis ver, como la zona en rojo son las zonas donde más cotonet hay y en azul pues las que menos. Pues esta es, digamos, la zona con más presencia de cotonet. Muy bien, un poco siguiendo los principios de la gestión integrada y un poco con ese orden que nos marca esos principios, vamos a ver qué medidas son las que ha desarrollado Consellería y en qué medidas se ha recomendado. En cuanto a medidas culturales, uno ya tiene que empezar estableciendo para cualquier plaga todo lo que podamos hacer antes de tener que aplicar una medida exacta, vamos a hacerla. Entonces, en esta plaga, por ejemplo, se aconseja labores que faciliten la aireación. Eso, bueno, los cotones son muy de quedarse dentro, ocultos, buscan siempre resquicios para esconderse. Entonces, el que le demos aire, lo molestamos más que beneficiarlo. Pero además también es para que cuando hagamos un tratamiento químico sea más efectivo, porque el producto va a llegar a todas las partes. No se refiere a que se tenga que hacer una poda más severa o una poda más drástica, sino simplemente a dejar el árbol en condiciones de que se penetre el aire y puedan penetrar bien los productos. Otra de las cosas interesantes es lo de, tras la recolección, eliminar los frutos dañados. Yo he visto agricultores que lo han eliminado incluso antes de la recolección, porque sí que se ha comentado que hay un problema y es que, claro, todas las parcelas ya sabemos que no son iguales, cada una es muy diferente. Eso es un problema para esta plaga, porque no podemos hablar de muchas generalidades. Entonces, si tú tienes un 70% de fruto bueno y un 30% de fruto malo, depende de la cantidad de fruta que haya en el campo, el comercio querrá venir a comprártela o no. Por eso muchos agricultores a voz propia han dicho, yo todo lo malo lo recojo y lo tiro, pero cuidado, no se debe de tirar al suelo, sino recogerlo, si alguien lo va a hacer, que lo recoja, lo meta en una bolsa y lo tiré al FEM, ¿vale? No lo dejéis en la parcela porque en esos frutos hay cotones y se quedarán allí mismo en la parcela. Otra de las cosas es lo de la exclusión de hormigas que decía el Alejandro Tena, ¿no? Que han visto que sí que hay un efecto, que sí que hay una relación de presencia de hormigas, exclusión. Por eso es importante. El único producto que conozco que está autorizado son las pinturas pegajosas, que bueno, hay gente que la está utilizando ya, y estaría bien que hubieran más productos para poder elegir. Y luego otra cosa importante es lo de organizar las labores. Organizar las labores, la poda y la recolección, de manera que si entramos en una parcela que tiene problemas, que tiene cotonet, no vayamos a otra que no tiene cotonet, porque nos lo vamos a llevar con la ropa y también importante en la recolección, porque en los cajones está demostrado que se lleva el cotonet de unas parcelas a otras. Yo sé que en estas zonas, en las que ya está prácticamente en todas partes, pues no tiene mucho sentido, pero en otras zonas donde empieza a entrar, donde ya se ve una parcela así y bastantes no, otra parcela así, en esas zonas esto debería de ser tenerse en cuenta, ¿vale? Aquí, pues si algún agricultor de vosotros tiene alguna parcela que no tiene cotonet, pues que sea la primera que entre. En cuanto a lo de los cajones, de las cajas de recolección, el IBIA hizo un ensayo y vio que sumergiendo los cajones a 50 grados durante 2 minutos o bien una inmersión en aceite de parafina al 2%, se conseguía matar el 100% de los cotonets.
Hemos visto también que hay líneas comerciales que limpian los cajones con agua a presión a 50 grados y que también provocan el 100% de mortalidad. Esto, ya hay muchas empresas, muchas centrales de manipulación de frutas que tienen estos sistemas, porque no solo se utilizan para el cotoné, que bienvenido sea, porque se utilizan también para no pasar esporas de hongos de unos huertos a otro. O sea que esto ya hay gente que lo tiene en práctica. Bueno, pues vamos a ver qué medidas de control biológico son las que se podrían desarrollar. Sabemos que este cotonet, aunque cuando llega una plaga de fuera, de otro país, y aquí no la tenemos, viene ella, pero no se trae a sus enemigos naturales que tienen en la zona de origen. Entonces, los enemigos naturales que hay aquí, que se comen otros cotonets, pues tienen que aprender también a comerse este insecto. Sabemos que Cryptolemus se lo come, pero también hemos visto asociados otros cocinélidos, el Stylus, que se parecen un poco, pero es un poquito más pequeño y es otro. Este se asocia mucho con pulgones, pero también lo hemos visto asociado a cotonet. El Nephus también es un cocinélido y, bueno, otros generalistas como la crisopa, este es otro neuróptero, este es un cecidomedo que los hemos visto comiéndose cotoneta, y ese está precisamente comiéndose cotoneta. Y este puede ser interesante porque es un ácaro depredador del suelo, y sabemos que hay una parte de cotonets que bajan al suelo y están allí junto al árbol. Pues este es capaz de alimentarse de cotonet. Esto se ve más en parcelas en las que se conservan los enemigos naturales, por eso se le da tanta importancia a la conservación, porque esto está ayudándonos a que tengamos menor población. Muy bien, eso en cuanto a depredadores. Sin embargo, en parasitoides, cuando se hizo el estudio, porque todo esto, año tras año, las cosas, primero que van cambiando y segundo que se van desarrollando y estudiando más. Pero en aquel entonces se vio que no habían parasitoides autóctonos, o sea, o naturalizados, que no habían parasitoides que pudieran parasitar al cotonet de Sudáfrica. Entonces habría que poner en marcha un programa de control biológico clásico, como se hizo. Se ha hecho en muchas plagas, incluso el point roach, la mosca blanca, como se hizo para el Planococcus titri a principios del siglo pasado, y se trajo el Cryptolemus para combatir esa plaga que también estaba causando en aquellos años de allá muchos daños. Pues este es un programa, o el programa de control biológico que se puso en marcha para el minador, ese es el más reciente quizás que tengamos, ¿no? Todo eso, siempre que hay una plaga que entra, pues cuando vemos que lo que tenemos no acaba de ir bien, queda más remedio que ponerlo en marcha. Y como sabéis, un programa de control biológico clásico pues es ir al lugar de origen, buscar los enemigos naturales que hay allí, que controlan la plaga, después importarlo y después criarlo en masa y liberarlo para que se establezca en el campo, que pase a formar parte del complejo de enemigos naturales que tendrá ese cotonet. Cuando se pone en marcha esto, siempre se piensa que te van a salir todo bien, que se va a establecer enseguida, que se va a dispersar enseguida y que encima va a ser tan efectivo que va a pasar la plaga de ser una plaga clave a una plaga regulada. Esto de antemano no se sabe, porque si no lo haces no lo sabes. Tienes que esperar el tiempo que haga falta. Y unos insectos que hemos traído, y lo sabemos porque podemos repasar todos los que nos hemos traído y hablaríamos de ellos, pues unos han ido muy rápido y ha sido un establecimiento y una dispersión rapidísima y la plaga ha cambiado de estatus muy rápido, y otros pues van un poco más lentos. Este, pues bueno, llevamos un año, este será el segundo año, ¿vale? Bueno, pues
para eso la consellería, esto ya os lo ha contado un poco el director general, y entonces pues hizo ese convenio y al final, como era el más abundante, pues se decidió traer el Anagyrus a Beriae. Se hizo una primera liberación que permitió en abril de 2020 y a partir de julio de 2020 nos permiten a los insectarios de la Generalitat hacer la cría y liberar en aquellos huertos en los que tienen presencia de Deinotococcus. Ahora estamos bajo la dirección de Libia, estamos haciendo la cría masiva y liberando el Anagyrus. La cría la mantenemos en el insectario de Almasora, en el insectario de Silla y también en el Ibía. Y semanalmente se hacen sueltas de este insecto. Todas estas actividades pues, han costado mucho, se ha invertido mucho en poner en marcha todo este proceso. En la cría masiva pues, hemos tenido que ver qué material vegetal era el mejor. La mantenemos en calabazas de azar, que son las mejores, pero también se puede mantener en limones. Tenemos diferentes métodos de infestación y, bueno, y se han tenido que estudiar pues, diferentes parámetros de la cría, como el parasitismo, parasita a hembras y a N3, los regímenes de oscuridad y luz, etc. ¿Vale? Pensad que esto, como somos los primeros en hacerlo aquí en la Comunidad Valenciana, porque ni en el lugar de origen ni sabían que tenían esta especie de parasitoide, porque para ellos no era plaga, no habían estudiado nada. Entonces, todas estas cosas pues lleva su tiempo y sus estudios. Estas son las salas que tenemos de cría, bueno, dos salas de ellas, y hasta ahora, si os habéis dado cuenta, cada uno ha ido diciendo los números, este es el que tiene más, pero porque... Bueno, porque yo lo tengo y lo he actualizado antes de venir, pero ya se han hecho sueltas en 222 parcelas y en 91 municipios. ¿Vale? Si vemos por comarcas, pues nos volvemos a repetir lo mismo. Las comarcas donde más afectadas siempre son el Camp de Morvedre, la Plana Baixa y la Plana Alta. Pues en esas se ha intentado hacer también las más sueltas. Las sueltas, no sé si aquí habrá, bueno, sí, usted, y agradecemos a todos los agricultores que se han prestado, porque a todos se les pedía que dejasen unos cuantos árboles sin tratar para que el parasitoide, pues ponérselo lo más fácil posible. Eran entre 8 y 16, era lo que pedíamos, cada uno ha dejado lo que ha querido y... Bueno, pues ha tenido que quedar con todos esos agricultores, con explicárselos y ir a las sueltas y hacer las sueltas. En algunas parcelas se han hecho más de una suelta, se han hecho repetidas sueltas. Aquí podéis ver un mapa de pues, por dónde. Pues también tenemos lo mismo, ¿no? Esta zona es la que más sueltas se ha hecho, es la donde hay más cotonet, repetimos lo mismo. Y aparte, en 100 parcelas se ha hecho una monitorización especial para comprobar su establecimiento y para evaluar la capacidad de dispersión que tiene. Hemos recuperado en el 45% de las parcelas y en algunas hasta 200 y 500 las hemos visto en un punto hasta casi 2 kilómetros. Eso son... Para nosotros, a lo mejor, para ustedes lo ven de otra manera, para nosotros es un éxito despacio, pero éxito. Vamos despacito, pero camino a camino. Y también vemos que ha pasado el invierno y el verano. En cuanto a Cryptolemus, bueno, pues Cryptolemus, como ha dicho Alejandro y como se ha comentado, es un depredador de cotonets. Es que le gustan los cotonets. Podrá comer otras cosas en el campo, pero los cotonets son su preferido. ¿Vale? Lo que sí que vimos es que sí que puede controlar, pero y el Cryptolemus, que se sigue criando desde que se introdujo, puede llegar a las parcelas de manera natural en verano, cuando las poblaciones son altas y cuando hay temperatura. Y esos cotonets, esos Cryptolemus llegan, pero llegan más, el daño se produce en primavera, se produce desde ahora,
que ya tenéis los frutitos pequeños, hasta que alcanzan los 2 o 3 centímetros, que suele ser a finales de junio más o menos, ¿no? Tenemos 2 meses en los que el fruto está en peligro y hay que protegerlo. Pues el criptolemus, si lo liberamos ahora, no, lo que liberamos no es lo que se va a comer la plaga, sino sus hijos, su descendencia. Entonces, como las temperaturas no son muy altas, tardan mucho, su ciclo tarda mucho y no puede comerse todo lo que hay. Sin embargo, si lo soltamos en verano, su ciclo va más rápido y tiene una generación y otra, y le da tiempo a comerse todos los cotones, y además tiene mucha comida y no se irá y se fugará a otras parcelas. Desde la consellería sí que recomendamos esa suelta en verano para bajar las poblaciones, y en caso de que alguien, algunos agricultores ecológicos, citricultores ecológicos, que aquí en Sagunto hay varios de ellos, sí que aconsejaríamos la suelta de larvas, porque los productos que pueden utilizar los citricultores ecológicos tienen muy baja eficacia. Luego es mucho más eficaz soltar larvas. La consellería, sabéis que desde los insectarios de la consellería también son nodriza para otros insectarios que quieren hacer una cría de criptolemus estacional. Hasta ahora pues teníamos unos cuantos, pero desde el 2020, pues con esto de que el criptolemus también podía comerse al Delotococcus, y también en otras zonas, por ejemplo las zonas del caqui, que tienen también muchos problemas con cotonets, pues ha sido un cambio y en el que se ha visto un crecimiento del interés por montar insectarios colaboradores. Este está aquí en Sagunto y es de una explotación, pero pueden ser de titulares de explotaciones, ayuntamientos, cooperativas, cualquiera que quiera participar como insectario colaborador puede participar y hacer una cría estacional no durante todo el año como la tenemos nosotros. Aparte, como sabíamos esto de que si soltamos en verano, sabemos, soltamos en verano y también nos protegemos lo que soltamos, no lo matamos, pero sabemos que si soltamos en verano, después al año siguiente tenemos menos población, la consellería también hizo una declaración de emergencia y compró todos esos criptolemus que se han... Compró todos esos casi 2 millones de criptolemus que se han ido liberando semanalmente en el verano y el otoño pasado. Si vemos también las zonas, pues las zonas más afectadas son donde más se han liberado. Otra de las medidas es el trampeo masivo que Sandra nos ha contado. En 2020 se abre también una contratación de emergencia y bueno, la respuesta fue grande porque se presentaron muchas solicitudes, cogían hasta 7.000 beneficiarios. El problema es que es un producto en desarrollo y todavía hubo un retraso de suministro. Ni nos llegaban a consellería ni los agricultores podían ir a comprarla. Al final se atendieron todas las que cumplían los requisitos, porque sabéis que bueno, esto es lo que donde se repartieron y la superficie cubierta, ¿vale? Al final todo lo que se pensaba cubrir 10.000 hectáreas y no se llegó el año pasado por esos problemas de suministro, ¿vale? Aquí podéis ver en el mapa y también por provincias cómo se ha repartido. Como el 50% lo pone la consellería y el otro 50% lo tiene que poner el titular, tiene que comprar el titular, tiene que llevar la factura a la consellería para que le den el otro 50%. Además, la consellería solicitó al ministerio que se incluyeran en los fondos operativos algunos gastos como estos que se exponen. Esto para todo el mundo no es, pero sí para aquellos agricultores que están dentro de organizaciones de productores, ¿vale?
que tienen fondos operativos y pueden subvencionarse la compra de criptolemus, el trampeo masivo, la instalación y funcionamiento de insectarios o incluso la liberación de anagirus cuando esté disponible en el mercado, porque de momento, aunque hay insectarios privados que lo tienen autorizado, que lo tienen inscrito, todavía creo que no está en el mercado, ¿vale? Y esto puede suponer hasta un 39% del coste, ¿vale? Es financiable. Ya pasaríamos a lo que serían los tratamientos químicos, ¿vale? Aquí, tened en cuenta que en esta plaga y en la situación que estamos, tenemos varias medidas y tenemos que combinarlas y saber utilizarlas. Porque con una sola, pues a lo mejor solo con la suelta en verano, no va a ser suficiente, ya os lo digo. Con suelta solo en verano de criptolemus no es suficiente. Luego a la primavera hay que hacer algo para proteger el fruto. Y hay dos cosas que podemos hacer, proteger el fruto y bajar la población. Las feromonas bajan población, los criptolemus bajan población, pero ¿cómo protegemos ese fruto? Contra más baja está la población, menos daños de deformación vamos a tener. Bueno, pues una de las cosas en cuanto a los tratamientos era hacer... poder publicar un seguimiento y una información que sirviese a todos los agricultores para que tomasen la decisión de tratar. Esta plaga no se parece, esto sabéis que se hace, por ejemplo, para el piojo rojo de California, ¿no? Pues esta plaga no se parece nada a la hora de tratar. En el piojo rojo de California tratamos a máximo de formas sensibles. Y ya está. Y no tenemos, si lo hacemos así, año tras año vamos bajando las poblaciones y no se tienen problemas. Cada vez hay menos fincas que tengan problemas de piojo rojo, ¿vale? Sin embargo, aquí cada parcela es independiente. Tiene una cantidad de población y tenemos que tomar la decisión de tratar o no tratar en un momento dado, en el momento que lo marque esa parcela. No podemos decir, ahora se puede tratar. Eso no, porque es cada parcela. Aquí, perdonad. Una de las cosas que marcábamos es la estructura poblacional y eso lo que nos va a decir es cuándo tenemos ese máximo de formas sensibles, que en este caso sería ahí, ¿vale? Ese es el momento en mayo que nos está diciendo que ahí es el momento en el que los productos fitosanitarios son más eficaces. Lo que pasa es que si nosotros tratamos aquí y tenemos una parcela con mucha población, seguramente todos esos cotones nos han hecho mucho daño. Si tenemos una parcela con poca población, pues no notaremos ese daño, pero si la tenemos con mucha población, no podemos esperarnos a este momento. Tenemos que tratar antes. ¿De acuerdo? También se vio el vuelo de machos, porque cuando tenemos un pico de machos sabemos que debe de coincidir con el máximo de hembras, ¿vale? Pues entonces esto nos serviría pues para quien quiera soltar criptolemus. Y también sabemos que a los 2000 grados, lo que ha contado Alejandro, pues a los 2000 grados coincide con ese máximo de formas sensibles. Esto nos puede ayudar, pero no es determinante. Hay que ir a la parcela y hay que verlo. Para hacer el seguimiento, decidir el momento hay que hacer un seguimiento de la plaga, ¿vale? Y sobre todo observar los frutos. Los frutos se observarán desde ya, que ya han caído los pétalos, hasta que el fruto alcance los 3 centímetros. Y cuando superemos ese 10% de frutos afectados, entonces debemos de tratar. Eso es, yo me voy a la parcela, me veo 100 frutos, 100. Si la parcela es muy pequeña, os podéis hacer 50. Si es grande, si tiene media hectárea o menos de media hectárea, podéis ver 50. Pero si es más, observar 100. Os dais una vuelta y veis 100 frutos. ¿Vale? En cada árbol podéis ver 2 o 5, los que queráis. Vais pasando de un árbol a otro. Y tenéis que mirar bien
debajo del cáliz también, porque muchas veces se meten ahí y si no se despega, ahora está separado el cáliz y se puede ver bien, pero cuando se pegue el cáliz al fruto, entonces hay que separarlo porque si no, no se ve y creemos que no tenemos cotoné y sí que lo tenemos. Pues si de esos 100, 10 tienen cotoné, tratar. Pero no se puede hacer de otra manera, no se puede hacer un aviso porque unas veces, a lo mejor a la semana que viene en una parcela ya llegan al 10%, pero a lo mejor en otras parcelas hasta el 4 de junio o el 10 de junio no llegan a ese 10%. No, ese contest fero semanalmente. No sé si fica. Semanalmente. Y si tratáis, lo adecuado sería volver a los 10 días, pasar por la parcela y ver en qué nivel estamos, si seguimos por debajo de ese 10% o no. ¿Vale? Luego los productos aconsejados son estos y pues debe de mojarse bien el interior y el exterior de la copa. En cuanto a los ensayos que se hicieron, bueno, se cogió una parcela y cuando se llegó a ese 10% se hizo el tratamiento, que coincidía con el 4 de junio. Aquí se comprobaron acetamipril, sulfoxaflor y taufurinato con tecnoquel y se vio que eran productos que tenían una eficacia bastante buena. Para el campo un 90% es una eficacia buena. Después se repitió en otra parcela, pero claro, en esta parcela ya no estábamos en un 10%, estábamos en un 40% de frutos ocupados. Entonces aquí sí que se probó el metilclorpirifos, se comparó con el metilclorpirifos, acetamipril y sulfoxaflor, y metilclorpirifos era el más efectivo. Sin embargo, después se vieron que cogieron muestras y a los 5 meses se vio que también tenían trazas. Estas trazas son los equipos con los que se hacen ahora este tipo de ensayos cada vez son mejores y detectan porciones mínimas que pues hace años ya no sé, supongo que no eran capaces de detectarlas. Bueno, y además se pidió pues, el que en parcelas con daños de más del 60% se pudieran hacer tratamientos con fitosanitarios y esto bueno, también lo ha contado el director general. Otra de las cosas es que se publicó en septiembre el plan de acción, el ministerio, en el que se recogen todas, bueno, los objetivos es evitar la dispersión del Delotococcus en otras zonas y controlarlo. Y las medidas que se quieren poner en marcha este año, algunas de ellas ya se han puesto en marcha, pues bueno, creo que algunas ya las ha contado el director general, pero pues los dispositivos de feromonas se han comprado para cubrir 18.000 hectáreas. Vamos a seguir criando Anagyrus ameriae y seguirán liberándose, todas las semanas se liberan Anagyrus en el campo y además se quiere importar algún nuevo parásito y se pensó en alotropa y se pensó también o cualquier otro que se viera de interés y como decía Alejandro, no solo esto sino también traernos alguno que provoque una variabilidad genética que beneficie el control que pueda hacer en el campo. Pensad que cuando vinieron muy poquitos, porque el ministerio también eso lo tiene limitado, entonces pues la variabilidad genética de muy poquitos es muy poquita. Luego en verano se piensan soltar también Cryptolemus, liberar Cryptolemus y el doble, se ha pensado hasta el doble, se continuarán con los ensayos de productos, de eficacia de productos y bueno, pues puesta a punto y validación y de las maquinarias de lavado de cajones, etcétera. Y esto es todo lo que quería contarles. Gracias.
¿El qué? Es, ese, sí, lo... Es que en invierno se ve mucho en las parcelas de Cotonet. ¿Sí? Pues bueno, pues bienvenido sea, bienvenido sea. No, no lo sabía, yo lo había visto, o sea, lo había visto en el insectario, porque una nos entró y para nosotros es un peligro, claro. Sí, sí, pues bueno, pues mira, este es, ha sido uno de los que también ha entrado de fuera y a lo mejor nos hace un papel. No lo sabía, me alegro que me gracias por saber cómo decirlo. Sí. Sí. Usted también sabe que el protocolo de buscar el depredador o parasitoide, la autorización de salida o de entrada, o la responsabilidad de transporte, o los ensayos que se pueden hacer aquí para que no sea, no sea contraproducente y ataque a la fauna útil, eso es rápido, es un protocolo muy lento. Por lo tanto, yo no sé si en este caso se puede hablar de este tipo de lucha, porque como mínimo el alacrón va a tardar 3 o 4 años en saber los resultados, nosotros que puedan traer. Y el alacirus sabemos ahora que tiene que hacerse muchas sueltas para poder ser eficaz. Yo me pregunto, ¿han hecho ustedes ensayos con otros productos químicos mientras tiene la lucha biológica? Porque nosotros estamos claro que el agua no queremos lucha química, porque si nosotros ahorraríamos mucho dinero con la lucha biológica. Pero claro, lo que no podemos es esperar 2, 3 o 4 años para que esa lucha biológica sea eficaz y mientras tanto perdamos la cosecha y abandonamos el huerto. Bueno, yo no entiendo un programa de control biológico clásico, no lo entiendo como un ensayo, porque es un proceso, más que un ensayo es un proceso. Y se han hecho muchos. En el minador, por ejemplo, se trajeron 10 especies cuando el minador. Sí que es verdad que, aunque parece que fue ayer, pero eran los años 90, y entonces no habían los controles que tenemos ahora, las exigencias que se tienen ahora. Era mucho más rápido todo. Tú ibas allí al país y te lo traías. Bueno, algo tendrían que hacer. Yo no estaba en ese momento, pero era mucho más rápido hacerlo. Y de todos ellos, algunos resultaron muy eficaces y otros no. Unos se aclimataron enseguida, fueron rápidos, y otros no acababan de aclimatarse. Yo, desde el punto de vista técnico, no quiero meterme con nada más, pienso que el poner en marcha un programa de estos es un acierto, y el poner tanto esfuerzo, porque la cría del Delotococcus en el insectario es muy complicada, el poner tanto esfuerzo como se está poniendo para intentar criar más y más, es otro acierto. Los datos no son malos, porque vemos que, bueno, pues si en un 45% de las parcelas donde se está monitoreando, se ha soltado en muchas más, pero se está monitoreando 100 y el 45% está presente. Vale, vamos a ver qué pasa este año. Yo sé que esto no resuelve el problema de 2022, lo sabemos todos, yo creo que todo el mundo, pero tenemos que avanzar en ese campo, no lo podemos abandonar, eso hay que hacerlo. Otra cosa es que hagamos más cosas, o que pensemos en que se podría hacer más cosas, pero esta hay que hacerla. Yo... Esa pregunta, si me permite, porque ha hecho usted eliminar los frutos afectados por el cotonete. Lo que no ha dicho es qué tiempos tienen que eliminar, porque hay una cosa que está clara, yo no sé si la conocen ustedes, pero los agricultores sí que la sabemos, que los frutos atacados por el cotonete, a partir del mes de agosto, yo no veo, no he visto no, porque recoger los frutos y llevarlos a hacerlos desaparecer, eso es cuesta dinero. Ya. Por tanto, echar los frutos al suelo hay que
En agosto, yo diría más bien, bueno, depende del año, pero yo diría más bien en septiembre, pero bueno, da igual, en agosto que septiembre. Hay un momento en que es más difícil ver el cotonén en el fruto y estoy con usted, ¿vale? A ver, esto se ha puesto y pues, de hecho hay gente que a mí me lo han enseñado, o sea, yo estuve en una parcela con un señor y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y dije, los he tirado. Los he recogido porque lo que quiero es vender lo que tengo bueno. Y eso lo hizo antes de la recolección. Ahí se ha puesto en la reseña esa que publicó la consellería, era después de la recolección. Aquí cada agricultor de ustedes tiene una situación diferente. Hay quien dirá, eso es una locura, yo no lo voy a hacer. Y hay quien dirá, oye, yo para estar en el café me vengo al huerto y tiro los frutos. Pero usted, ¿por qué lo dice? ¿Por tirarlo al suelo o no tirarlo al suelo? No tirarlo al suelo porque lo que no puedo hacer yo es recoger los cajazos, ir a eliminarlos a una incineradora o a lo sea. Eso es muy costoso, si con el precio a que se paga. Y encima tenemos que hacer eso. Hay cosas que se entienden, pero hay cosas que hay gente que las hace y entonces por eso pues se ponen. Yo qué sé. También se dice, si vamos al huerto, no vayamos de un huerto porque en la ropa nos lo pasamos. Y pues yo no me voy a cambiar, pues organízate la faena. Nosotros llevamos años trabajando con cotones, no del campo, también del insectario, sabemos perfectamente que la ropa va. Y además es que se han hecho estudios, es proceso para este cotone de Sudáfrica. Y se ha comprobado que en la ropa y con los cajones va. Claro. Bueno, en todos los momentos. Eso es una medida que se debería de poner en todos los momentos. Yo tengo dos parcelas, una tiene cotonet y otra no. Primero la que no tiene y luego la que tiene. Y si voy a la que tiene cotonet, y no vuelvo a esa, me voy a mi casa. Sí. Yo. Eso es lo que yo te inducte. Yo le paso a ti, voy a hacer dos vegaes, la primera vegada de una manera, la segunda de una otra, porque lo que te digo es, eso es lo que yo vengo a escoltar. ¿Qué de hacer en este momento? El momento ya usé, ¿quién produce tire, quién a dosis? Y si tiene que hacer una segunda un tratamiento, ¿quién a dosis tire y quién produce? Eso me agradaría. A ver. Los recomendados es acetamipril, sulfoxaflor y el espirote. Acetamipril y sulfoxaflor tienen, como habéis visto en los ensayos esos que se hicieron, era muy similar. Es conveniente ponerle algún mojante, el aceite de parafina que haga de mojante, porque aumentará la persistencia. Y el momento es al alcanzar ese 10%. ¿La dosis la que más? Yo no. No, pero allí sí que pone. En las etiquetas, y si no se lo pregunta a quién, al distribuidor, entonces pone para cítricos y para cochinillas, o a veces pone cotonets o pseudocócidos, que los cotonets son pseudocócidos, pues el aceite, oli. El piroprosifen. Ah, vale, pero yo me lo guardaría en la recámara por si me hace falta para otra cosa, pero a lo mejor con eso, no lo sé, si lo quieren añadir, yo no tengo ninguna experiencia, no sé si eso puede ser mejor o peor. Yo sé que con Oli va. Pues entonces usted tiene que cogerse su propia experiencia. Pues...
Claro, pues en cuanto a comprobar diferentes mezclas no se ha hecho, ¿vale? Eso no lo tenemos hecho. Y no sé, a ver, hay otra cosa que cuando uno tiene que decidir los productos, pues tiene que pensar en aquellos que menos van a afectar a la fauna útil, porque después están todos esos generalistas que parece que no hagan nada y luego hacen una faena. Pero claro, lo primero que tenemos que proteger es el fruto, que es nuestro bolsillo. Entonces, ahí está la decisión. A ver, los insectos en general se dispersan por el viento, se dispersan con otros insectos, las aves también las pueden, cualquier animal lo puede dispersar, pero nosotros los humanos también, con nuestra ropa y con eso.